to hide. All the times that we broke and we bent on the covers and bed, disconnecting myself, myself. And there's nothing too bad that you would in my heart. That is the way I lived in all the light. Stone brought me off after seeing your lies. After seeing your lies. And then I walked towards a eastern night. The trees missed the leaves that night. Ahí va, ahí va. ¿Me escuchan ahí, chicos? Tenía desconfigurado acá el micro, así que ahí estamos. ¿Cómo anda la gente ahí? Cambio de escena para que puedan verme. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo andan la gente de YouTube y de Twitch? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias por estar una vez más acá en el stream, en los streams, porque sé que hay gente que
que va a bancar desde los dos streams. Así que bienvenidos, gracias por estar haciendo el aguante. El día de hoy, bueno, después de mucho tiempo, traemos un nuevo directo al canal. Ahí está, voy a saludar un poco a la gente que se va uniendo ahí. Jonás, Santiago Acosta, Tommy Petraca, ¿cómo andan? Bienvenidos, espero que anden de 10. Hoy, para ponerlos un poco en contexto, vamos a charlar un poco, bueno, como ven en el título, sobre Alex Ibacache, que es nuevo refuerzo de Belgrano. Vamos a charlar también de Zapelli, bueno, que hoy debutó. Bueno, no hay mucho para charlar en sí sobre Zapelli, porque es un debut nada más, pero por ahí está bueno destacarlo esto. Y bueno, vamos a hablar un poco también de lo que ha sido, de lo que va del campeonato hasta ahora. Así que está bueno eso, charlarlo también, para repasarlo. Perdón nuevamente por la música que se me pone los anuncios ahí de fondo. Espero que se me esté escuchando bien. ¿Se me escucha bien, muchachos? Me ayudarán mucho si me dicen si se escucha bien el audio con respecto a mi voz. La música de fondo. Estoy en Twitch. Si quieren seguirme en Twitch, les agradecería. Bienvenido ahí a Dylan. Bueno, bienvenido a todos los que se están uniendo ahí. Les agradezco de corazón por estar. Así que espero que se diviertan el día de hoy. Vamos a hacer un stream tranqui. Ya que hace bastante, de hecho, que no aprendí acá en Twitch y en YouTube. Así que bueno, vamos a reaccionar un poco al nuevo refuerzo. No sé por qué me siguen saliendo como que estoy tengo desactualizado esto. Listo, ahí lo actualizo y... No, es que acá en la pantalla de YouTube, de la transmisión de YouTube, me sale como que estoy con la pantalla de comenzando. No sé por qué. Pero bueno, bien, estamos. Se escucha bien. Gracias por avisarme. Le agradezco. Vamos a reaccionar un poco a Ibacache, si les parece. Vamos a opinar qué nos pareció en cuanto a ese resumen. Después, obviamente, veremos qué pasa cuando juegue, obviamente. Qué es lo que importa. Así que, bueno, vamos a ver qué dicen ahí en el chat. Si les copa que empecemos de una ya a ver el resumen de Ibacache, o si quieren que, bueno, charlemos un poco y luego vamos viendo más adelante qué es lo que pinta, vamos a decir así. Así que bienvenidos todos nuevamente y gracias por estar bancando, de verdad. Gracias por estar bancando. Tengo las alertas, creo, desactivadas. De hecho, las voy a activar. Carpeta Twitch, carpeta YouTube. Acá está. Listo. Ahí está, para que se vea el chat de las dos. Bueno, de hecho, creo que se ve solo el de... Sí, se ve solo el de YouTube de momento. Bueno, no pasa nada, después se actualizará. Sos un capo, gracias, Jonas, gracias. Muchas gracias por estar haciendo el aguante. De verdad, se agradece, una locura. Así que bien, vamos a arrancar. Vamos a buscar un resumen así, tranqui, para ir viendo sobre Ibacache. Bueno, después veremos qué nos pareció. Voy a ir buscando, de hecho, acá. Ibacache. No sé si buscar un resumen que abarque todo o un resumen solo de lo que es, ¿cómo se dice? En San Lorenzo, que es el último paso que tuve, si bien no juego mucho, por lo que tengo entendido. Primero vamos a ver acá en Wikipedia, que es la que nunca falla, sobre un poco la descripción de Ibacache, ¿no? A ver si puedo poner display, creo que era así. Sí, bien, ahí estamos. Voy a bajar un poco el volumen porque me parece que está muy alto, ¿no? Me habían dicho que estaba bien, listo. Me habían dicho que estaba bien. Bueno, cualquier cosa que me quieran decir lo pueden poner ahí en el chat, no hay problema. Vamos a ir viendo el resumen. Espero que no me vaya a tirar copyright el resumen porque viste cómo es el tema acá. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a poner bien esto. Acá está. Como digo, espero que no me tire copyright, pues si no estamos en el horno, muchachos. Bueno, vamos a poner esto bien para que se vea bien. Buena calidad. Pum. Si se me cae la transmisión, bueno, es por ese tema. Pero bueno, esperemos que no. Bien, acá los clubes. Jugó en ¿cómo se dice? En la selección de Chile, Ibacache. Así que, bueno, eso ya te da como un punto positivo en esto. Así que vamos a ver qué onda.
Lo voy a poner en el chat acá en el celu para ir viendo. Aspectos en ofensiva, bien, a ver. Bien, vamos a ir viendo qué onda. Se ve que tiene llegada al arco, o al menos en ofensiva se lo ve bien. Vamos a ver qué onda, ¿no? En este resumen, a ver cómo nos lo muestran. Quiero creer que es el primero que cabeceó, ¿no? Pero acá está jugando como que medio de estilo volante, ¿no? Porque tiene bastante llegada al arco. Tiene un estilo de volante, ¿no? Por lo que puedo ver. Bienvenido, Valentino. ¿Cómo andás? Bienvenido. A ver, dame, ¿cuál fue el partido que viviste o que te haya gustado el año pasado? Y el de All Boys fue muy emocionante. Bueno, de los que fui hablando, ¿no? All Boys fue de los más emocionante, estudiante de Río, estudiante de Río Cuarto, estudiante de Caseros, fue de los más también emocionante, puede decirse. Bueno, después los de visitante, obviamente, el de Brown de Adrogué fue en el que ascendimos. Obviamente que ese está en el top 5, top 3, te diría, de los más emocionantes. A ver. Bien, lo buscan bastante acá, al menos acá en el resumen que estamos viendo. Se muestra bastante para jugar. No es un jugador que sea, no sé, tímido, por así decirlo. Yo, a ver, puedo obviamente también, como ustedes, así hablar por encima de lo que puedo ver. No es que soy un profesional en esto, pero está bueno por ahí repasarlo. A ver, me gusta porque he hecho buenos centros, Me gusta la llegada que tiene para centros, que es algo que por ahí nos cuesta un poco, me parece. Más que nada para buscarlo a Vegetti, ¿no? Que es el tanque que tenemos en el área, el 9. A ver, vamos a ver acá. Centro, buen centro. Bueno, se lo ve bien hasta ahora. En parte de lo que es ataque, está bastante bien. A ver. Che, buenos centros, ¿eh? Algo que Oliver por ahí quizás tenía, pero no era algo que en el que destacara, ¿me explico? Tenía Oliver buena llegada para cuanto a centro, pero no sé si era como para destacarlo en sí. Pero bueno, a ver, vamos a ver si obviamente con la llegada de Ibacache eso cambia. A ver. Acá todo con. Bueno, no, ya lo que es la selección de Chile, en este caso, jugando para la selección de Chile al menos, ya parece que pasó. Ahora es jugando para uno de los clubes acá que no sé bien cuál es porque no tengo que lo vamos a repasar bien ahora. Ahí en la información que busqué recién. Pero primero quiero ver cómo juega, es lo que más importa, ¿no? Bien, pasó bien ahí. Va. Por lo que veo acá, no está nada mal. O sea, hay que ver, como digo siempre, en cancha, acá en cómo es, cómo se adapta al fútbol argentino. Porque en San Lorenzo, por lo que tengo entendido, no jugó mucho. Por no sé qué problemas tuvo que no pudo jugar mucho. Pero por lo que se ve acá, bastante bien. Bueno, centro. Centro más que nada busca pie. Pero también buenos centros por arriba, ¿eh? Buenos centros por arriba. Es como que supiese dónde están los jugadores, ¿no? Es como que si él supiese que un jugador está bien pasado y echa el centro pasado. No sé si eso es lo que puedo destacar yo, al menos de acá. Es como que si ya leyera la jugada antes de tiempo. No, buenos centros, che, buenos centros, buenos centros. Hasta ahora buenos centros. No es por quemarlo ni nada, pero hasta ahora en este resumen está bastante bien. Bueno, tampoco me voy a ver todo el video porque dura bastante. Pero vamos a ver hasta el minuto 5 para no hacerlo tan largo tampoco, porque no tiene sentido ver todo un resumen entero. Me parece que solo aburre. O sea, no digo que aburriría, pero como que no tendría mucho sentido. Ya si lo vemos que es un buen jugador que echa buenos centros y que se lo ve bien, yo creo que ya eso al menos alcanza. A ver acá. Acá parece que es de nuevo con la selección de Chile, creo. Soy yo, se cayó la. Ah, no, se trabó la transmisión. A ver.
Bien, siempre aparece solo para echar los centros. Bueno, buen centro, no alcanzó a desviarla a ninguno. A ver, ahora una otra jugadita más que podemos ver así de Divacache. A ver, ahí pasa, tiene que pasar. Bien, pasó bien ahí. Eche el centro. Buenos centros, muchachos, buenos centros. Quizá alguno no logra conectar, no logra terminar la jugada, pero por lo que puedo ver es bastante bien. O sea, a mí me gusta, por lo que estoy viendo me está gustando. Bueno, vamos a pasar un poco el resumen y vamos a leer un poco lo que tiene que ver con. Espero que no esté muy alta la música. No, está bien. Vamos a pasar un poco para leer. Acá es sobre Wikipedia, más que nada. Sobre Ibacache, el jugador chileno. ¿Qué onda, Pony? ¿Qué onda, Juan? Al fin llegaste, Pony. Dale, me preguntaste cuándo aprendí y llega 2 horas tarde. Ah, mentira. Tranqui, tranqui. Bien, vamos a ver. Alex Ibacache, nombre completo. Bueno, Alex Matías Ibacache Mora. Nacimiento, Quillota, región del Valparaíso. Bueno, Chile, obviamente. Bueno, 24 años. Peso, 71 kilogramos. 1,75. Bueno, misma altura que yo, básicamente. Porque yo tenía la última vez que fui. Bueno, este ya es dato extra futbolístico. Pero la última vez que fui a medir me di eso yo, así que. Debut deportivo en 2018 en Everton. Y bueno, ahora actualmente en Belgrano. Defensa. Bueno, acá mucho dato ya tampoco te da, pero. Te explica algo como para ver en dónde debutó y. Bueno, algunas cositas ahí que están interesantes. Fue seleccionado chileno sub-20 en el Campeonato Sudamericano de Fútbol sub-20 de 2019. Diputado en Chile con el técnico Héctor Robles. No disputó ningún partido. Su selección fue eliminada en la primera fase del campeonato en la derrota de la selección de fútbol de Colombia en el estadio El Teniente de Rancagua. Participó en 3 partidos. A ver si te da alguna otra. A ver. Chile. Por acá no te sale lo de San Lorenzo, no sé por qué. Bueno, te sale solo lo de. Claro, será porque no habrá jugado en San Lorenzo prácticamente. Yo soy Taller y me gusta. ¿Eh? ¿Qué dice? No, no, me van a sacar contexto ahora. No, 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 no. Estoy leyendo el chat, estoy leyendo el chat. No, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice el pibe? Banémelo ese pibe. Vamos a ver. En Chile, en la primera división, jugó en 3. No, perdón, 2 años, en 2018-2019. Bueno, no logró hacer ni un gol en la liga. En las copas hizo 2 goles en el 2018 y uno en la de 2019. Everton clasifica, se ve a las copas. No, no sabía, yo pensé que no era un club de jugar muchas copas, sinceramente. 10 partidos, 13 partidos. En Cobreloa jugó 4 partidos solamente. Aquí jugó 23. Bueno, este fue uno de los que más jugó de estos 3 primeros. Después ya en Everton jugó, creo que es donde más se destacó, donde más jugó, donde más tiempo estuvo. Pero, bueno, mentira, no, ¿qué dice? Dale, no me saquen de contexto, por favor, no me saquen clip, porque encima estoy en Twitch, me van a sacar el clip de cualquier lado y me van a sacar el contexto. Bueno, tengo todo acá para ir leyéndolo, ¿sí? En Twitch, de hecho, creo que no hay nadie, pero bueno, no pasa nada, es entendible porque no suelo aprender mucho en Twitch, bueno. Es entendible eso. Bien. Acá te dice, bien, acá te dice la trayectoria. Bueno, que esto ya lo habíamos repasado acá también. Pero no salía San Lorenzo, que jugó en 2023, el año pasado. Bueno, no, este año en realidad, perdón, este año. Pero no jugó prácticamente. O sea, claro, esperen, a ver, ¿llegó este año a San Lorenzo? Yo pensé que había estado el año pasado en San Lorenzo. Acá me sale 2023. Bueno. Quedará ahí eso, porque acá no me sale encima nada de ninguna información de que haya estado jugando San Lorenzo. Eso es lo que me parece raro. Pero bueno. Veremos qué pasa. Le deseamos obviamente la mejor de la suerte, como a todos los jugadores que están ahora actualmente. Y que aporte el granito de arena que tiene que aportar para que el equipo obviamente demuestre lo que tiene que demostrar para su gente. Bueno, no sé qué más podemos ver acá porque el resumen hemos visto si bien un 6 minutos de video. Yo creo que no tiene sentido seguir viendo más.
Además, tengo miedo que me tiren copy ahora. Tengo miedo que me tiren copyright. Así que prefiero no. Barra Ban Juan, ¿qué dice? Tengo miedo que me tiren copy, por eso no quiero seguir reaccionando. Podemos ver algo de Zapelli, que no sé si habrá jugando en Italia. No sé si habrá. Bruce Zapelli en TC Sports. Bueno, no me sale nada. No me sale nada. Encima no hay ningún resumen, creo. A ver. Zapelli, debut. Italia, a ver si hay algo de eso. Italia. Ah, acá hay un video, mirá. Sudamericana. Oh, pero tengo miedo que esto me tire en copyright. Bueno, vamos a ver, muchachos. Que Dios nos ayude. Si me tiran copyright, bueno. Lo que sí voy a hacer es estudio modo. Voy a cambiar. Después de C, puede ser. No sé, voy a ver, puede ser. Voy a cambiar esto para que no me tire copyright. Era acá. Voy a cambiar de cámara. Ahí está. Ahora sí. Pumba. Bien. Vamos a sacar la musiquita. Y vamos a ver el resumen de Brunito Zapelli jugando para Italia. Es un resumen de 2 minutos nomás, pero está bueno verlo. A ver. Mira, hay recuperación de Bruno. Pase. Bueno, eso le salió de medio de suerte, ¿eh? Pero la recuperación fue fundamental ahí. Corto Zapelli. Lo buscan bastante, se ve que lo deben conocer a Zapelli. Lo deben tener visto. A ver, Zapelli ahí. Siempre hace esa jugadita, se dan cuenta que le dan el pase y él abre, automáticamente abre para el costado. Pero automáticamente es como que ya la tiene grabada la jugada. Centro de atrás, bueno, salió ahí. Cortó el del otro equipo, a ver. Número 18 para Zapelli, si no me equivoco. No se logra ver bien. Yo no lo pude ver al partido, sinceramente. Creo que es 18 o 19, eso es lo que no sé. Bueno, alguno me confirmará ahí en el chat. A ver, Brunito. Jugador, la joya de Belgrano actualmente. Zapelli, bueno, y Tapia está ahí en el podio también. Brunito. La transmisión sigue en pie, ¿no, muchachos? Yo siempre tengo miedo de ese tema, del copyright. Bien, participó bastante Zapelli en lo que veo del partido. No sé si esto ya es. No, esto. Bien, acá el segundo tiempo. Que después tengo entendido que salió en el segundo tiempo. Participó bastante. Está bien que es sub-21 y que es. Creo que es sub-21, ¿no? Sí. Que es algo que recién está comenzando. Bien, acá ya el cambio salió por. No sé quién es. Bueno, no alcancé a leer porque tengo justo el micro, pero bueno. Y bueno, la selección también que ahí ganó anoche. No sé si lo habrán visto el partido. Yo lo vi un rato. Así que bueno. Vamos a ver. Bueno, Zapelli bastante bien. Él participó bastante, tuvo su participación en el partido de hoy. Creo que fue ante Serbia, si no tengo, no estoy equivocado, sí, ante Serbia. Acá me dice el título, no lo había visto. Pero bueno, bastante bien, Brunito. ¿Qué onda, Benja? ¿Todo bien? ¿Cómo andas ahí en Twitch? Disculpa que no te leí, es que estaba justo ahí viendo el resumen de Bruno. Así que, ¿qué onda? El modo presente siempre, chao, nos vemos, suerte. Buah, mira los mods que tengo. Mira los mods que tengo. Dale, ¿cómo anda ahí ese? ¿Cómo anda, Ivanjita? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la gente? Bienvenido a todos los que se están uniendo ahora. Le agradezco por el apoyo. Después, cuando estemos por terminar lo que es el análisis de Belgrano, que ahora lo vamos a ir viendo de paso, vamos a. Bueno, si quieren mandarme links o cosas así, o lo que quieran, no hay problema. Lo vemos y reaccionamos acá en el stream, que estoy en YouTube y en Twitch, muchachos, ¿eh? Así que se agradecería una banda si se pasan por los dos streams, se agradece una locura, pues ayudaría mucho también a que obviamente el stream crezca un poco más. Así que bueno, vamos a ir con lo que es, ¿cómo se dice?
A ver un poco, analizar un poco lo que es del campeonato, en este caso de Belgrano, lo que va hasta ahora del campeonato de la Liga Profesional. Tenemos jugado hasta ahora 8 partidos, de los cuales ganamos con River, ganamos contra Arsenal en la fecha 6, y creo que tenemos solamente 2 victorias, si no estoy equivocado. Tenemos también lo que es un empate con Racing. Tenemos el. No, perdón. Tenemos 3 victorias que son Central Córdoba, River y Arsenal. Perdón, me había faltado la de Central Córdoba. Tenemos después el empate con Racing. Tenemos la derrota, lamentablemente, con Argentinos Juniors. Tenemos también lo que es el. ¿Cómo se dice? El. Perdón, esperen que me perdí. Tenemos lo que es después el empate, bueno, la derrota, perdón, el empate, no me confundí de fecha. Tenemos la derrota con Tigre, fecha 5, 2 a 0. Tenemos lo que es la victoria que mencionábamos antes con Arsenal. Y tenemos también lo que es el empate con Lanús 0 a 0. Bueno, después la derrota lamentable que perdimos contra Godoy Cruz 3 a 1. Tenemos hasta ahora, en lo que va de estos 8 partidos, 11 puntos. 11 puntos, que bastante bien. Recordemos que recién estamos, como se digo, amoldándonos, acostumbrándonos a lo que es la liga profesional, la primera división. Recuerden que venimos a jugar en la B, no es algo fácil acostumbrarse a jugar diferentes categorías, más con los rivales que hay hoy en día, que cualquiera le gana a cualquiera. Y bueno, ahora tenemos el receso de la fecha FIFA. Por ende, no hay obviamente partidos. La fecha que viene, el fin de en realidad que viene, es contra Sarmiento Junín. Todo parece indicar que va a ser en el Kempes nuevamente. ¿Qué opinan de eso, muchachos, al respecto? ¿En el Kempes, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Les convence? Bueno, yo creo que no, obviamente. Ya sé cómo es ese tema. Yo no les convence jugar en el Kempes, pero bueno. A nadie le convence en realidad, porque no es lo mismo jugar en el Kempes que en Alberdi. No es la misma la presión. Los jugadores de Belgrano tampoco se sienten identificados, creo yo, jugando en el Kempes que jugar en Alberdi. Así que bueno. ¿Estás en el chat o te fuiste? Porque recién había para. Hay un clip que me sa. Va, no un clip, un momento ahí que me podría haber sacado tremendo clip el chat de Juan. Pero bueno, ya está. Mejor que no lo saquen, mejor que no lo saquen. Así que bueno. No, tenía pensado analizar un poco los partidos de Grano, o sea, ir viendo un poco algunos resúmenes y cosas así. Pero tengo miedo que, como digo, acá como estoy transmitiendo en YouTube también, el tema del copyright es complicadísimo. Y si pongo algunos canales, chau, chau transmisión, ahí sí. Cosa que ya pasó una vez el año pasado en el torneo de verano, ¿se acuerdan? Contra Unión Española, creo que era. Vuelta al Alberdi, claro, exactamente, vuelta al Alberdi. Todos pedimos vuelta al Alberdi y las tribunas. Que de a poco se van levantando. Bueno, ya lo que es la Super Celeste ya está hecha, está construida. Faltan algunos detalles. Y también, ¿cómo se dice? Bueno, más a futuro se va a completar lo que es la Cuellar. Que eso también va a estar épico, porque va a entrar mucha más gente de la que obviamente hay ahora, ¿no? De la que puede entrar ahora. Así que bueno, repito, próximo partido, Belgrano, Sarmiento Junín, en el Kempes, lunes 3 a las. Lunes 3 a las 20 horas, como digo, en el Kempes. Me gustaría que vuelvan los arcos celestes. Bueno, ese es otro tema también. Que se han cambiado los arcos, seguramente lo han visto. Hay unos arcos nuevos. Y bueno. Muchos piden obviamente que regresen los arcos celestes, que estaban buenísimos. A mí también me gustaron. Pero bueno, es una innovación. Es una innovación que también se puede cambiar. Así que eso. Quiero decir, voy a aprender en. Voy a hacer un directo en TikTok también, ya que estoy. Aprovecho a aprender en todos lados para que la gente también se cope.
Vamos a, ¿cómo se dice? A seguir acá con esto, que bueno, el próximo partido después de la fecha contra Sarmiento tenemos lo que es el partido con Unión en Santa Fe, que bueno, obviamente aún no hay fecha, no hay fecha, no hay hora, nada. Es algo que todavía aún falta para el partido. Esperen que voy a poner acá. Por ahí. Sí. Bien. Ahí estamos. Ahora sí. Gracias a lo que siguen haciendo el aguante, muchacho, ¿eh? De verdad se agradece una locura. Hacía mucho que no aprendí acá por YouTube y Twitch, repito, así que me estoy acostumbrando de nuevo a volver al tema de los directos, de los lives. Así que, bueno, es algo como que no nuevo, pero sí que lleva su tiempo. Así que espero que bueno, ustedes también se vayan acostumbrando como yo a esta vuelta. Que ahora voy a empezar a hacer más seguidos directos. Voy a tratar de hacerlo más seguido. Así que se agradecería una locura que se estén pasando por acá al menos para saludar. Ya es una locura, así que eso. Vamos a ir con. Vamos, voy a opinar un poco de la fecha que han jugado Belgrano hasta ahora. Desde la fecha 1 hasta la fecha número 8 que ya jugaron. La fecha 9 obviamente aún no, porque todavía no se ha jugado. Pero vamos a ir con lo que es la fecha número 1. Primer partido del torneo. Lamentablemente, bueno, ese no puedo opinar, lamentablemente, a la casualidad, porque no lo pude ya ni ver. Pero en el resumen, por lo que vi, empezamos bien nosotros. Racing tuvo su jugada, sabemos lo que es Racing más en el cilindro de Avellaneda. Es un equipo que es bastante difícil, complicado, pero obviamente el empate 0-0 quedó ahí y no se pudo concretar ninguna llegada de gol ni nada. Así que partido que creo yo que el empate está bien, así si lo miramos por arriba, está bien. Racing tuvo su jugada, que recordemos una del travesaño que pateó Rojas, que era prácticamente gol, pero sacando eso, no hubo muchas jugadas claras, claras ni por parte de Racing ni por parte de Belgrano. Creo yo que el empate está bien. Fecha número 2. Después con River, en el Kempes, para mí una victoria totalmente merecida por parte de Belgrano. Quizás River también tuvo sus jugadas, pero no supo concretar. Belgrano, las jugadas que tuvo, las aprovechó. También quizás errores defensivos, dirán algunos. Bueno, Belgrano aprovechó lo que tuvo y convirtió. El fútbol, viste, por ahí se trata de eso. Tenés una y haces el gol y ganas el partido. Y es así. Pero bueno. Es así el fútbol, es así el deporte. Eso por un lado. El partido de River por un lado. El 2-1 que ganamos para mí, en mi opinión. Justamente y merecidamente. Porque como digo, cada uno tiene su jugada, pero si no aprovecha, no, es imposible que pueda ganar un partido. Después, pasando a lo que es la fecha 3, que visitamos a Central Córdoba en Santiago del Estero, fue victoria 1-0, gol de Vegetti. Partido que quizás al inicio estuvo medio aburrido en el primer tiempo, pero ya en el segundo, Belgrano yo creo que mostró otra cosa, mostró un poco más de ganas. Aprovechó la que tuvo, Vegetti desvió la pelota en el remate de Godoy, y bueno. Ese partido yo creo que también, si bien tuvimos una sola jugada clara, clara, fue la que terminó definiendo el partido, básicamente. Después, pasando a lo que fue el siguiente partido, que fue obviamente totalmente desastroso, los cambios no fueron buenos, aunque en realidad últimamente no son muy buenos que digamos, yo creo que, ¿cómo se dice? Belgrano. Obviamente con Vegetti no puede hacer todo, porque es así la realidad, no puede hacer todo. Pero si encuentra otro jugador que ayude, que esté acompañando a Vegetti, por ahí puede lograr otra cosa. Y eso está también bueno, porque bueno, no es otra cosa, puede encontrar también otra opción a la hora del ataque o lo que sea. Pero
otro, tendría que buscar de grano otro jugador que sea también así como estilo Vegetti, me parece a mí. Me hubiese gustado que venga algún jugador para reemplazar a Tapia, pero bueno, mira la cámara, perdón, es que estoy en Twitch y en YouTube, chicos, perdonen ahí la gente de TikTok, estoy en Twitch y en TikTok, trato de también leer acá, pero bueno, es complicado, sí, yo los voy leyendo si me dicen algo, igual a la gente de Twitch, obviamente YouTube, así que bueno, los voy leyendo cualquier cosa. Después, partido, bueno, como digo, el partido con argentinos no hay mucho para decir, lo perdimos lamentablemente, pero porque Belgrano no mostró nada de ese partido. Para mí, o sea, si bien tuvo una jugada que por ahí podría haber convertido, no, como que no cambia mucho, me parece. No cambia mucho porque fue muy amplio el resultado y Belgrano no llegaba hasta tres cuartos de cancha y es como que se fundía, no llegaba al arco rival. Entonces, me parece que, ¿cómo se dice? No está mal el resultado. Argentinos ganó bien y bueno, el resultado fue justo, vamos a ser sinceros. Después, pasando a lo que fue la fecha 5, Belgrano contra Tigre. Ay, Dios. Bueno, yo creo que ese partido podríamos haberlo, no sé si empatado, pero podríamos haber hecho algo más que haber perdido 2 a 0. Como se dice, los cambios me parece fueron un poco último momento. Pero destaco que sí, que el equipo después de este partido, que ganó con Arsenal, mejoró bastante. Al menos lo que fue el segundo tiempo del partido. ¿Cómo le roban a Talleres? Por Dios, ah, Talleres, dale, no le robamos a Talleres. pero bueno, sacando el partido con Tigre, que el segundo gol viene por un desconcierto de la defensa. Primer gol fue un gol como cualquier otro partido, un gol centro y la mandó a guardar. Y bueno, después el segundo gol, como repito, por un, creo yo, error de la defensa, podría decirse así. Después, presente siempre, dale ese, más atento, pibe. Modo, dale, modo. Después, bueno, partido como digo con Arsenal. Segundo tiempo para mí fue muy bueno de Belgrano. Bueno, no sé si tan bueno, pero se vio una diferencia, una mejora. Ganamos 1-0, gol de penal de Vegetti, penal clarísimo, no hay dudas. Bueno, ese partido, 3 puntos para Córdoba. Después, con lo que fue la fecha 7, un empate con Lanús que fue un 0-0, que no hubo ninguna. Que no hubo ninguna emoción, ninguna jugada clara para abrir el marcador 0-0, que está bien, porque ninguno de los dos se mostró como para decir que se quería ir al partido, para insistir en cuanto al resultado, para cambiar el resultado. Pasando a la fecha 8, que este ya es. No sé qué opinar sobre este partido, porque fue malísimo. Tres fechas consecutivas le vienen robando. Nada, nada, nada. No, no, nosotros no robamos a nadie, muchacho. Nosotros, al contrario. Va, no sé si te referís a Belgrano o que a Belgrano le roban. Ah, debe ser a Belgrano le roban, quiero creer, ¿no? Porque, por ejemplo, con el partido con Lanús, hay una mano clara que no le cobraron a Belgrano, que fue la de Canale. Que podría haber cobrado tranquilamente. Para mí, el penal quizás es interpretación del árbitro, pero presente siempre el modo, dale ese. Y no, ese penal podría habernos, quizás por ahí, habernos hecho ganar el partido. Era un penal que yo creo que podría haberlo cobrado en Merlos, pero bueno, como dicen, interpretación del árbitro y quedó ahí, no se puede hacer nada más. Después, bueno, el partido Godoy Cruz, partido que jugó mal, muchacho. Primero, el gol viene, el primer gol que fue de Salomón Rodríguez. Viene por un. No sé si podría decirse error, porque a lo mejor no lo ve venir Rebola. Le intenta despejar y bueno, ya sabemos lo que pasó. Se clavó contra un palo que da la casualidad que justo no sé cómo hizo la pelota, que hizo así y cayó. O sea, es como que también tuvo suerte porque fue directo largo la pelota, pero bueno. Después, el segundo gol, bueno, lo pierde lo pierde a Ábrego, cabecea solo. Y gol de Godoy Cruz, un gol
como cualquier partido también, que de cabeza, no hubo mucho más para decir al respecto. Después de La Rosa, el gol de La Rosa ya fue una jugada que Belgrano estaba muy, no sé si cansado, pero es como que no, ya no le encontraba la vuelta al partido. Y el gol de Ulises Sánchez, que fue antes de terminar el primer tiempo, yo pensé que después de ese gol podríamos remontarlo o al menos buscar el empate, que no terminó pasando, pero bueno. Al menos en ese gol se vio una insistencia por parte de Grano de buscar el partido, de buscar el empatarlo, pero no se pudo, no se logró. Y lamentablemente Godoy Cruz se llevó los 3 puntos. Después, ya no hay más mucho para comentar porque el último partido fue con Godoy Cruz, ahora tenemos el receso, como digo. Y no se puede mucho más para destacar, no hay más para destacar, porque, como digo, la fecha que viene es el fin de que viene justamente con Sarmiento en el Kempes. No sé, muchachos, pero no sé ustedes, pero yo hablo de obviamente siempre de la parte y del lado del hincha. Tengo que volver a Valverde, muchachos. Va a haber mucha gente y lamentablemente se va a quedar afuera. Tenemos 65.000 socios y el estadio va encaminado para los 45.000, creo. Bueno, no tiene 45.000, pero lo que se quiere lograr es eso. Y sigue quedando gente afuera. Es increíble increíble la gente de Belgrano en este caso, que es el que estamos hablando, ¿no? Pero en general el fútbol de ¿cómo se dice? El fútbol de Argentina se vive de una manera increíble, totalmente diferente. Gracias a los que están dando likes acá en TikTok, a los que comparten, a los que me siguen, se agradece el corazón, muchachos. Muchas gracias, posta. Los invito, si quieren pasarse por mi canal de Twitch, está ahí el nombre Damián TWH, también lo tengo anclado en mi perfil, así que bueno, gracias a los que están bancando ahora. Bueno, saliendo de eso, el que hemos analizado hasta ahora, Belgrano no ha hecho una mal liga, al contrario, para mí, si bien ahora en la tabla estamos en el puesto 15, Belgrano al inicio, creo que fecha 4 o 5, estaba entre los mejores 5 equipos, o los que más habían sacado puntos, ¿no? No digo jugando, sino el que habían sacado más puntos. Y para mí eso demuestra que, o sea, Belgrano al menos está dando más que algo, algo negativo, está mostrando algo positivo. Y eso va a quedar reflejado porque va para seguir así. Yo creo que Belgrano sí. Le encuentra el camino, puede al menos cuando finalice el campeonato quedar entre los 10 mejores. Yo creo que sí, pero no, como repito, no hablando en cuanto a cómo juega, pero sí hablando en cuanto a puntos. Así que hay que ver qué depara para la próxima fecha, ¿no? Así que bueno, muchachos, dejando eso por un lado, repito, Belgrano. Hasta ahora está bastante bien y yo creo que las próximas fechas Belgrano va a buscar y va a encontrar un poco más el juego que por ahí le hace falta. Así que bueno, no quiero alargarlo mucho también porque podría seguir hablando de muchas cosas, pero no tiene sentido porque si no se cansarían y no tiene sentido que se cansen, se aburran, por más que sea un tema que nos interesa a todos, obviamente. Así que bueno, gracias a los que dan like, muchachos. Repito, muchas gracias de verdad, de corazón. Estoy en Twitch, por favor, le agradecería si se pasan y se dejan un follow hoy. Se agradecería una locura. Así que bueno, eso. No sé si alguien quiere aportar algo a la charla o algún tema que quieran. Me gustaría ver algunas imágenes de la cancha. Voy a ver si hay algunas imágenes. Voy a buscar en Twitter, pero tengo que tener cuidado con el tema de que no vaya a filtrarse algo en Twitter. Las cosas que hay en Twitter son medias complicadas, pero bueno. Voy a buscar acá. Voy a ver si hay alguna foto, algo para mostrar. Ah, bueno, de hecho hay un video que lo podremos ver de que subió Belgrano, la página de Belgrano, en la página oficial. Así que lo voy a buscar. Y lo vamos a ir viendo acá entre todos. Así que si quieren ver la gente de Twitch, de TikTok, perdón, me confundo siempre Twitch y TikTok. Me gustaría que si, bueno, lo quieren ver, obviamente se pasen por acá por el stream, por el Twitch. Así ven con nosotros el resumen de este que subió de verano.
que es obra gigante, hashtag obra gigante. Así que lo vamos a ir viendo ahora. Voy a poner en imagen para que la gente lo vea. Gracias a todo lo que están haciendo, el aguante desde que empecé, muchachos. Repito, es un stream que hace varios días que no hago. Y que bueno, me tengo que volver a acostumbrar, entre comillas, con esto. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a sacar el. Y vamos a sacar el. El audio del. Esto. Bien. Damos. Ponemos así. Y. Pum, ahí. Bien. Bueno, no sé por qué no se termina de cargar esto. Me parece raro, pero bueno, vamos. Vamos a ver qué onda con esto. Vamos, a ver. Bien, estamos. Vamos a ver la obra gigante. Es un resumen corto de 1 minuto 17 segundos. Bueno, ahí tenemos la nueva tribuna con los nuevos palcos, muchachos. Que esto va a quedar hermoso. Bueno, no hermoso, lo que sigue hermoso. Va a quedar muy, pero muy lindo esto. Además, se han cambiado, como verán, la iluminación. Las LED, se han puesto LED, creo. Algo más que no sé cómo se dice. Como que otro tipo de LED, no sé cómo es bien la cosa, ese asunto, pero se han mejorado muchas cosas. El campo de juego también, miren cómo está bastante lindo. Las cabinas, bueno, la zona acá del ingreso. Va a quedar muy lindo, muchacho, ¿eh? Ahora cuando pinten todo de celeste, uff, va a quedar hermoso. Bueno, acá se ha hecho un nuevo ingreso para la gente con discapacidad, que eso está bastante bueno. Que va a ser justo acá donde va a estar entre la Cuellar y la Popular. Así que va a quedar bastante bueno, muchachos, ¿eh? Me gustaría que me digan qué opinan al respecto de la obra. Me gustaría ver qué opinan. Bien. Pero la obra va a quedar bastante buena. O sea, sincero, va a quedar bastante buena. A ver, voy a leer lo que dicen ahí en el chat. Bien. Así que la verdad que la obra va. No sé cuánto tiempo irá a demorar. Yo cuando. No sé si cuando empezaron las obras, no, creo que fue después de que comenzaron las obras. Yo di una predicción, por así decirlo, como una opinión, de que para mí las obras iban a llegar para el partido con Huracán. Es más, cuando dijeron la vez pasada que dijeron que iban a llegar para el partido con Sarmiento, que después obviamente se terminó cancelando y dijeron que iba a ser para el partido con Huracán, yo seguí insistiendo que para mí, en mi opinión, obviamente yo seguía con mi opinión, iba a seguir para el partido con Huracán, iba a ser para ese partido cuando volvamos a Alberdi. Cosa que de momento, bueno, casualidad a lo mejor, no sé, se está dando, pero es como dije, una predicción, a lo mejor también le dio justo la casualidad que le pegué a la fecha, pero bueno, a lo mejor, ojo, a lo mejor se llega para Sarmiento, uno nunca sabe, pero creo que no, de momento no. De hecho ya lo confirmó el club que va a ser con Sarmiento en el Kempes. ¿Vas a la cancha? ¿El partido con Sarmiento? Teóricamente sí, hasta ahora sí, vamos a ver qué onda. Estos días, bueno, justo da la casualidad que yo saqué la fecha para. ¿Cómo se llama? Porque tengo que ir ahora a lo que son los parciales a la escuela, al colegio, escuela no, a la escuela no, porque me va a funar un compañero que dice, o un amigo, ahí en el chat que dice que no es escuela, es facultad, está bien, siempre me confundo. Y bueno, tengo que ir a rendir los parciales justo esta semana, así que va a dar la casualidad que cuando termine los parciales voy a estar con el tema del fin de semana para el partido justo, así que ojalá que pueda ir, que hasta ahora sí. ¿Ustedes van, muchachos? Yo creo que sí, ¿no? ¿Ustedes tienen algún abono contratado para Alberdi o no? Que yo sé que, bueno, algunos ahí sí tienen, pero no sé, ahí los demás. No sé si también tienen el abono contratado o tienen que sacar entrada. Bien, bien, bien. Estoy leyendo cualquier cosa que me digan en el chat. Lo leo. Me gustaría que vengan a apoyar todos acá, cosa muchacho, Twitch. Me gustaría que vengan a apoyar todos Twitch. Bueno, muchacho, ¿cuánto llevamos? 50 minutos casi, bien.
Podemos ver algo de Belgrano nuevamente, a ver, lo que quieran, o podemos, bueno, que me manden links y yo reacciono. No tengo drama en ese caso, en ese sentido. Ustedes me dicen, yo no tengo problema, porque ya hablar de Belgrano hablamos casi 50 minutos, bueno, 50 minutos de hecho. Hablamos de lo que fue la llegada del nuevo refuerzo, hablamos algo de Zapelli, vimos cosas. Y también repasamos algo, bueno, así el campeonato, de lo que fue en realidad hasta ahora, una opinión de lo que ha sido, bueno, estas 8 fechas de campeonato. Ya me veo como es lunes, que le costará llegar a tiempo, y más siendo el Kempes. Sí, es más, yo creo que la cuenta de hecho de Belgrano oficial, ya confirmó que es en el Kempes el partido con Sarmiento, así que probablemente sí. ¿Qué onda, Lautaro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bienvenido. Así que bueno. Habrá que ver, pero probablemente, che, el partido con Huracán será el domingo, será día domingo, ¿qué fecha sería? Digo, no sé, no es que hayan confirmado ni nada, sino que yo quiero saber, porque el partido teóricamente con Sarmiento es el 3 de abril. Entonces, el partido ¿cómo se llama? El fin de semana bueno, del viernes 7 al lunes 10 sería el partido contra Unión en Santa Fe. Y la fecha 14, del 14 al 17 más o menos sería el partido con Huracán si no hay ningún cambio de último momento. Según averigüé, se jugaría entre semana con Huracán. No, no me la conté. ¿Cómo? No, ¿en serio? ¿En serio se va a jugar entre semana con Huracán? No, no me la conté. Bueno, prefiero que sea entre semana, que sea, no sé, a que sea un sábado, un viernes, porque no me gusta mucho jugar sábado o viernes, tampoco me gusta el lunes. O sea, yo siempre, si tengo que tirar esto un día, me gustaría domingo, pero bueno, obviamente que no se puede. Supuestamente se juega en Alberdi y asegurar si es que no pasa nada. Sí, yo tengo entendido que sí. Yo tengo entendido que sí, se jugaría con Huracán teóricamente, no lo que se dice, es que se jugaría con Huracán en Alberdi ya. Pero vamos a ver qué sucede acá a más adelante. Para mí llega con Huracán, pero bueno, viste, no sé. Por ahí, viste, pasan cosas que, bueno, es entendible. Una obra que lleva tiempo. Está bien que ya sé cuánto que empezaron las obras. Empezó en diciembre, no antes. Empezó antes, ¿no? Me parece que fue para el partido con Chacarita, el último del año pasado en la B. Me parece que ya habían empezado con el tema de las obras, no estoy seguro. No sé si alguien sabrá ahí, que me lo pueda confirmar. Pero bueno, veremos qué pasa, muchachos. Veremos qué pasa, hay que estar tranquilos. Mientras tanto, como siempre, obviamente seguiremos haciendo el aguante de Belgrano, como siempre, sea donde sea, en la situación que sea, porque es así, en las buenas y en las malas. Voy a cortar aquí en TikTok, ya que estoy, porque prendí un ratito para charlar ahí. Así que bueno, para charlar un poquito ahí con la gente, que también se prendía. Y ustedes, muchachos, cuéntenme cómo andan, para hablar un poco de otras cosas, no hablar tanto de Belgrano, salimos un poco de lo que venimos hablando. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué le iba a comentar? ¿Ustedes estudian, muchachos? Les pregunto a los que están acá. ¿Todos estudian o algunos están trabajando? ¿Tienen alguna otra cosa a la que se está dedicando ahora? Para charlar un poco saliendo de lo que es el ámbito fútbol. Viste que hay gente que dice que no va a ir a la cancha para que aprendan los jugadores. No, bueno. ¿Cómo lo digo? A ver, porque no quiero que suene mal, ¿viste? O sea, hay que seguir bancando, muchachos. Hay que seguir bancando. Sí, eso es verdad. Hay mucha gente que es resultadista y a mí personalmente eso no me gusta. Y bueno, a muchos no les gusta, obviamente. Y no nos gusta que pase eso porque esa gente la que después
¿Cómo se dice? Como leí por ahí en algún lado que cuando ahora lo putean a esa peli, por ejemplo, y después son las que dicen que, bueno, salió de Belgrano y que todo lo otro, y es la verdad. Personalmente, yo, bueno, yo siempre trato de bancar en las buenas y en las malas, muchachos, y es lo que trataba de bancar muchos, hacer muchos. Pero sí, eso es lo que pasa. Lamentablemente es así. Pero no solo en Belgrano, también hay que recalcar eso, que no solo en Belgrano, en todos los equipos. Para que anuncio. Los anuncios. A ver, para. También he leído una petición de una persona que conoce mucho al nuevo jugador y que tiene problemas serios de conducta. Bueno, eso no, ese tema no me voy a meter mucho porque no. No, no desconozco de eso, no sé cómo es, desconozco de eso, pero bueno. Ojalá yo le deseo el mayor de los éxitos, como ya lo dije antes, también a los otros jugadores también, el plantel, el cuerpo técnico también, a la gente también, porque también, no sé, es la que siempre está apoyando y también es la que se merece estar en un buen momento, algo que por ahí. O sea, si bien estamos en la primera y todo, hay algunas cosas que por ahí no caen bien y bueno, estaría bueno que cambie. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sé cómo voy, no sé cómo venga. Solo sé que te vengo a alentar ahí la hinchada. Vamos, muchachos. Así bueno, no sé si quieren que sigamos hablando de algún tema en específico. Usted me dice, me comentan. Pero yo no tengo problema. Me van diciendo y vamos a cosas. Si no, también puedo ir abriendo links o cosas que me manden. No tengo problema en eso. No tengo problema en eso. Ya casi llevamos una hora de stream. Va, falta todavía, pero. Pero bueno, no nos vamos a ocupar de eso, sino vamos a ocuparnos de pasarla bien. De hecho, me están doliendo un poco los ojos. No sé si es que hace tanto que no hago stream, si no estoy así muy ahí, pero bueno. El único el femenino. Buen dato de Tommy ahí, que de hecho voy a poner el pro de acá del femenino. Esperen que tengo eructo. Ahí está. Bien. Voy a buscar el femenino acá. Voy a cambiar de. Bien, ahí estamos. Femenino que está en el puesto 14. No sé si es coincidencia o qué, pero se dieron cuenta que el año pasado, cuando Belgrano, el masculino, ganaba, el femenino ganaba. Cuando el femenino perdía. Bueno, cuando el masculino perdía, el femenino perdía. Y es como que está pasando lo mismo ahora, no sé. Es como que van muy de la mano, por así decirlo. Mira, vamos a repasar la fecha número 1, que bueno, fue 2-1 con Excursionistas. Estaría bueno que empiecen a poner los goles acá. ¿Quiénes hacen los goles? Sé que es complicado, pero estaría bueno. Después, partido que bueno, 0-0 con Central. Lamentablemente 3-0 ante San Lorenzo. Y la derrota con Boca el otro día. 1-0. Ahora se viene el SAT. Social Atlético Televisión, creo que es el nombre. Puede ser un tier list de la primera división argentina. Estaría bueno, ¿eh? Pero para de los equipos de, o del equipo del plantel de Belgrano. Estaría bueno eso, igual Lautaro. Está piola eso, ¿eh? Les estaba en el Twitch, ahí en Twitch recién. No sé si se fue, me parece que se fue. Bueno, no pasa nada. Bien. Había perdido el promedio acá. Bueno, por el lado del femenino, también es algo nuevo para el femenino, además están en primera. También es algo que también lleva tiempo acostumbrarse, no es fácil. Y que yo creo que las chicas van a empezar a mejorar, anulo Mufa. Pero bueno, a ver, el primero tiene que Guay Urquiza, tiene 10 puntos, Belgrano tiene 4 puntos, bien. Bueno, ganar dos partidos se va Díaz directamente, ¿no? Encima le toca ahora de local, el lunes a las 4 de la tarde. Y después le toca de visitante ante Banfield, el rival difícil Banfield, que fue, si no me equivoco, el segundo que ascendió con Belgrano el año pasado, ¿no? Me parece, de la B a la A. Después va contra Guay Urquiza, recibe el puntero. Bueno, que no sé si para esa fecha irá a seguir siendo puntero o no, pero que de momento está puntero. Después, Gimnasia de La Plata, visitante. Bueno, ya después nos vamos más adelante. Y Platense, bueno, partido que van a ser complicado, pero que las chicas no sabemos cómo son y que pueden obviamente lograr cosas importantes. Así que bueno, ojalá que también le deseamos lo mejor desde acá y que desearles lo mejor para
para la, ¿cómo se dice? Para la liga. Después vamos a ver la reserva, que también es algo importante en mi opinión, que están quinto en el puesto de la reserva, en el puesto de reserva. A ver con quién. Bueno, está bien que jugamos contra Sarmiento de visitante el viernes 31 de marzo a las 11 horas. Visitamos a Sarmiento, bien. Partido pasado ganamos 1-0 Godoy Cruz. Bueno, los chicos de la reserva vienen sacando buenos resultados. No mucho para decir, o sea, están bien. Ojalá que sigan así. Y que van por buen camino. Van bien, van bien. Así que bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa el viernes 31, dijo. Bien, bien. Va a ser entonces viernes justo antes del. Va, el viernes antes del coso, del partido con Sarmiento en el Kempes. Bien, estamos. Ahí voy leyendo el chat, cualquier cosa. De los equipos, predicción de primera división. Bueno, me gusta. A ver, el tema es que habrá, ¿no? Voy a buscar, a ver. Tier list. Porque esto por lo mejor por ahí si sale. Tier list, ¿cómo lo busco? Tier list. Equipo de primera de liga profesional. A ver. Quédate Superliga. Bueno, a ver, vamos a ver qué onda con esto. A ver. Bueno, yo creo que. Uy, a ver, bien, bien, me gusta este tier list. Ahí lo muestro para que puedan verlo. Esperen que se me están cayendo un poco los FPS. Bien, ahí volvió. Se me estaban cayendo un poco los FPS de la transmisión, pero está bien. A ver. Bien. Bien, muchachos, vamos a hacer una tier list entonces de los equipos de la liga profesional. Estoy en stream ahora en Twitch, así que en Twitch y en YouTube. Así que vamos a hacer la tier list de los equipos de primera división. Bueno, bien, campeón. A ver, vamos a ver es que tengo que poner los promedios de acá de. Bueno, la tabla. Para ver. Hasta ahora River está puntero. River está puntero, había arrancado muy bien Rosario Central. Voy a sacar la música. Y voy a poner. Así, sin sonido. Vamos a ver qué onda. Bien, uff. El campeón. Yo creo que alguno de los cinco grandes va a ser el nuevo campeón este año. No sabría cuál decirte, porque River está bien. Boca ahí también. Pero yo creo que este año entre Boca y River nuevamente va a ser uno de los campeones. Vamos a poner. No sé quién elegir. Vamos a poner River. River para mí. Va a ser el campeón de la liga. Voy a empezar de arriba hacia abajo. En la tabla, obviamente. Entre los cinco mejores sacando River. A ver, bueno, serían cuatro equipos. Ayúdenme, muchachos, porque. A ver, voy a poner el chat nuevamente acá. Ayúdenme con esto, porque no sé cómo ir organizando esto. Es complicado. No sé, es que no sé, porque si bien una opinión mía, tengo miedo de errarle. Jaja, también tengo una anécdota. Yo aparecí en un video tuyo el cual jugamos contra Tigre. Que yo me acuerdo, te crucé de frente y vivo el ardile con un gorro celeste. ¿Saliste en un video mío? Puede ser, hermano. No, es que hay muchos chicos que por ahí. Bueno, no muchos. Hay chicos que me salvan en la cancha. Pero por ahí no le voy a ser sincero. Hay algunos que no me doy cuenta por ahí quiénes son en el momento. A lo mejor después sí. Pero en el momento no me doy cuenta. Les pido disculpas por eso. O sea, salía de la entrada y te iba para el lado contrario. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. No recuerdo, pero puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser. A ver, bien, vamos a. Los leo en el chat. Así, si quieren ayudarme con el tema de la tier list. Entre los cinco mejores equipos, yo creo que este año termina primero River. Yo creo que también, che. A ver. Yo creo que. Es que no sé acá qué opinar, qué decir, porque es que hay varios equipos que están bien y varios equipos que están muy mal.
Me di cuenta al saludarte porque no estabas. Me dio miedo ir al saludarte porque no estaba seguro. No pasa nada, no pasa nada. El contrario, hay veces que también por ahí tengo ese presentimiento que por ahí alguno a lo mejor me ve o no me reconoce. O también me pasa a mí con algunos chicos que yo conozco que son amigos también que me siguen acá en el canal. Y a lo mejor por ahí me da miedo eso de saludarlo y a lo mejor ni es, me explico. Entonces, como que medio raro. A ver, gracias por seguirme. Esperen, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Bueno, gracias por seguirme. No sé quién me siguió. Gracias por seguirme. Gracias por seguirme. Encima no me sale. A ver si tengo acá lo de Twitch. Hello, ¿de qué onda? Megardo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por seguirme. Bienvenido. Ahí está, en Twitch me siguieron. Gracias. Gracias por seguirme, chicos. Gracias a todos los que me siguen y me hacen el aguante. A ver. Voy a poner, esperen que no puse las alertas de. Tengo que poner carpeta, esto acá arriba. Bien, ahí. Pum. Pum. Bien, ahí damos. Ahora sí, ahora sí. Listo. Vamos con. Bien. Dos Argentina, Defensa y Justicia, Boca, Rosario y Central. Bien. Ahora el tema es cómo lo ordeno, porque esos son, por ejemplo, los candidatos a estar en esos puestos. Pero yo creo que Defensa va a terminar tercero. Bueno, eso lo acomodo bien después. Habíamos dicho Rosario Central, que también es una buena opción. Me parece que no sé si va a terminar tan bien como de defensa, pero va a estar ahí entre los mejores 5. Después habíamos dicho, yo creo que, bueno, Racing, Vélez también tiene buen equipo, ¿eh? Ojo, no sé, a ver dónde está en este caso. Está en puesto 10. Bueno, va ahí. Newell's también puede ser buena opción. Pero necesito a ver, bueno, argentinos, como decía ahí en el chat, también creo yo, pero no sé si va a tener entre los 5 mejores, para mí va a tener entre los 10 mejores. Bien. A ver, Racing, yo creo que también va a terminar entre los 5 mejores. El tema es que acá cómo lo organizo. No, no sé si entre los 5 Racing, che, ¿eh? Yo creo que lo voy a poner entre los mejores 10 también. Le vamos a poner entre los mejores días Racing, porque no sé si va a terminar muy bien, que digamos, o sea, es un buen equipo que tiene grandes jugadores, pero no sé si va a tener el puesto entre los mejores 5. A ver. ¿Qué equipos hay? Vélez, Independiente, Platense, Estudiantes, Tigre, Atlético Tucumán. A ver cómo está en la liga. Porque hasta ahora, bueno, San Lorenzo también va bien. San Lorenzo sí puede terminar entre los 5 mejores, ¿eh? San Lorenzo, yo lo voy a poner entre los 5 mejores. ¿Dónde está San Lorenzo? Bien, yo creo que San Lorenzo va a terminar tercero. Boca va a terminar segundo. Segundo va a terminar Boca. Por ende, acá son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Acá están bien estos equipos. Y un equipo que juega muy bien es Argentino Junior y Newell's. Es verdad, Newell's va a terminar entre los mejores 10. Newell's. A ver, para el loco, bien. Y no, bueno, todavía no voy a decir. Newell's va a terminar mejor que Argentinos Juniors para mí. A ver, son 5 equipos. Racing termina sexto. A ver, Rosario Central, Lanús. Mira, bueno, yo voy a poner, te voy a ser sincero, voy a poner a Vélez acá también. Para mí Vélez va a terminar el campeonato muy bien. Vélez. Ahora el tema es cómo lo ordeno. River campeón, para mí, a mi opinión, sí. Es que siempre, es que River tiene como un plus que no sé, hermano. Siempre, creo que siempre. Es como que se sale con la suya, como quien dice. No sé por qué. A ver, creo que debería estar Newell más alto que Central. ¿Ustedes creen que sí? Entonces tendríamos que sacar uno teóricamente acá o Central ponerlo entre los mejores 10 y no entre los mejores 5. O sea, bueno, entonces cambiamos esto así, por ejemplo. Ahí, ¿les parece que es así? O este así puede ser ahí, ojo. Acá tenemos 5, 6, 7, 8, 9. A ver.
¿Para cuáles son los que clasifican a las copas? Porque esto lo necesito ver. Ay, Dios. Los primeros 9 clasifican a las copas. Bien. Entonces, Vélez, me parece que Vélez. Vélez, me parece que lo tengo que sacar de acá. Porque acaba de entrar un equipo. No, no sé, es que no quiero que después me saquen clip de este y después me descansen a último momento, me digan mufa o algo. Porque es que no sé, muchacho. ¿Qué hago? Ayúdenme. Por ahora viene jugando muy bien y si es mantiene así, se queda entre los 6 primeros. Bueno, puede ser, puede ser. No está mal, ¿eh? A ver, entonces tenemos el campeón. Tenemos a Boca, Boca San Lorenzo, Defensa y Justicia Newell's, Racing, Central, Argentino Juniors, Vélez. El tema es que Belgrano, usted, que para mí Belgrano clasifica una copa. ¿Qué quieren que les diga? Damián, ¿tenés canal de Twitch? Sí, estoy en Twitch, de hecho, ahora Maxi. Mi canal es Damián TWH. Está el link, creo que en la descripción. Si entras ahí te sale el link directo, así que por ahí estoy también. Y gracias a todos los que hacen el aguante posta, ¿eh? Posta por, gracias por el aguante. Este directo va a quedar guardado, muchachos, ¿sí? Va a quedar guardado. Por eso hice toda la miniatura y todo eso, porque quiero que quede todo bien, más estéticamente mejor, ¿no? Dale, gracias, gracias, Maxi. Bien. Es que no quiero que, es que, ¿qué hago acá, muchachos? Porque yo, ¿cómo lo digo? A ver, yo creo que Belgrano no va a quedar entre los que clasifican a una copa. Para mí a la Sudamericana podemos llegar a ingresar, ¿eh? Está bien que nosotros no es nuestro objetivo, pero si nosotros también tenemos que hacer una buena. Gracias ahí, Maximus, gracias por seguirme, bienvenido. Gracias, muchas gracias por seguirme. ¿Cómo viene la tabla? ¿Cómo viene la tabla? Bueno, la tabla está así de momento. Tenemos a River, San Lorenzo, Defensa, Racing, Lanús, Newell's, Rosario Central, Taller, Instituto, Vélez, Huracán, Godoy Cruz, Argentino y Boca, Belgrano. Esos son los 15 primeros. Para mí no, para ustedes no clasifica Belgrano. Para ustedes no. Bueno, hay muchos obviamente que quieren obviamente sacar la mayor cantidad de puntos para obviamente salir del tema de las zonas de los promedios y todo eso. Pero bueno, no salir, pero al menos lograr la mayor cantidad de puntos que se pueda. Pero si nosotros también nos enfocamos en entrar a una copa, obviamente vamos a sumar más puntos para poder entrar a una copa y a la vez vamos a salir de esa zona de los promedios, de la zona complicada, por así decirlo. Y yo creo que sí, que se puede al menos buscar los dos, de algún punto podemos entrelazar los dos. Pero es verdad, no sé si clasificamos una copa. Es el tema, que no quiero que después, viste, me saquen clip y digan, mufa, o puso de una acá y después mira como cosa, viste. O a lo mejor después, no sé, yo pongo Belgrano en otro cualquier otro lugar y después me dicen, ¿cómo vas a dejar Belgrano tan lejos? Me explico, es como que tiene sus cosas. Para mí hay que mantener, sí, obviamente, obviamente hay que mantener la permanencia, sí, pero es verdad que sí, obviamente lograron, como digo, una cantidad de puntos bastante buena, también se puede ingresar a una copa al mismo tiempo, porque a la vez estás buscando, sacando puntos, me explico, pero bueno, ya queda a criterio de cada uno. Después. Bien, acá tenemos a los equipos que clasifican entonces, digamos así, a la Copa Sudamericana. Estos serían los de la Libertadores. Y de hecho creo que, bueno, no, claro, porque River el año que viene juega la Copa Libertadores, ¿no? Este año, digo, en realidad. Porque acá se liberaría un cupo, entonces Racing entraría acá y el que queda en el puesto 10 entraría a la Copa. Bueno, ojo, ojo, mirá, a lo mejor ahí va bien, ¿eh? A lo mejor ahí va bien, pero hay varios equipos de verdad que hoy en día también están jugando bien y están bastante bien la tabla, que también pueden pelear, ¿eh? Por ejemplo, a ver, Huracán es un equipo que para mí está muy bien y que yo creo que va a terminar acá entre los 13 primeros equipos. A ver, pero como viene jugando Belgrano, mejor permanecer en primer y la Copa para el año que viene. Es verdad, verdad, verdad. La Copa no interesa mucho, el año que viene se puede hacer. Sí, sí, tienen razón, la verdad. Sí, la verdad. Habría que ver. Sí, es verdad. El principal objetivo es mantener la permanencia. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara, ¿no? Qué sé yo. Habría que ver. Ojalá que así sea en realidad. Ojalá que así sea en realidad, como dicen ustedes, y que logremos mantener la categoría como debe ser. Conmigo yo creo que llegamos re bien a la Sudamericana. Puede ser, che, ¿eh?
Al fin alguien de Belgrano en Twitch. Gracias, Maxi. Bueno, antes hacía mucho más stream, solo que por el tema de que, bueno, después me dejé dejé como estar, vamos a decir así. No, como que me quedé un poco y no hice tanto stream, pero bueno, más que nada en el verano. El año pasado a veces prendía o con mis amigos, o bueno, o solo así haciendo un stream, hablando de Belgrano y cosas así. Así que bueno, bien, Huracán, yo creo que va a estar ahí. Mira, me parece que está ayer y va a estar muy cerca, ¿eh? A ver, ¿cuánto equipo tengo que agregar acá? 10, 11, 12, faltaría un equipo más acá. Que para mí puede ser Tigre. Uy. No sé si Tigre antes que Taller o Tigre. Perdónenme, pero. ¿Estás en Twitch? Sí, Valentino. Estoy como Damián TWH en Twitch. Está el link, cualquier cosa en la descripción. Sí, por si me quieren seguir. La ventaja es que está buenos ingresos para el año que viene. Sí, también es verdad. También es verdad. También es verdad. Bien. A ver, ¿qué otro equipo acá? Bueno. Ya acá en esta zona creo que está cubierta. Después, a ver, Instituto también va a estar bastante bien, me parece. Los equipos de Córdoba van a estar muy ahí. A mitad de tabla te diría alguno quizás un poquito mejor, otro quizás un poquito peor, pero van a estar ahí. El Banfield es un equipo que lo voy a dejar para más adelante. Unión me parece también un buen equipo. Va a estar ahí. Esto lo voy a hacer medio rápido para no perder tiempo. Godoy Cruz. Lanús. No sé si irá ahí o no. ¿Qué me dicen ustedes? ¿A quién agrego de acá? Ayúdenme acá porque acá sí. No sé qué rumbo tomar. Y no, obviamente esto es una predicción, una. ¿Cómo lo digo? Una opinión también mía. No es que lo haga porque, no sé, me gusta el equipo o no me guste. Esto es porque una predicción. No sé si algunos quizás vengan después de decirme, Taller a lo mejor tiene que estar antes, Taller a lo mejor tiene que estar después, pero bueno, es una predicción, como digo, nomás. La línea de Verón y Talleres. Entonces, ¿y a quién sacaría? O iría acá cerca de Instituto, Godoy Cruz y Godoy Cruz. Gracias, gracias Valen, por seguirme. Gracias, gracias a todos los que me siguen, me hacen el aguante, muchacho. Lo agradezco de corazón, de verdad. No sabría quién elegir acá. A ver, ¿qué equipos faltan? Arsenal, Barracas. ¿Qué Barracas? Ya sabemos. Lanús, Banfield, Central Córdoba, Colón, Atlético Tucumán, Gimnasia, Estudiante, Independiente, Platense, Sarmiento. Yo creo que acá el de los más, el que está más, el que puede estar un poquito mejor, puede ser quizás Estudiante o Atlético. De ahí en más. Bueno, Banfield puede ser. El año tuvo un buen comienzo y la verdad es capaz de clasificar en alguna copa internacional. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias. Gracias, Tiago, por seguirnos. Bienvenido. Gracias. Gracias a todos los que siguen, chicos. Posta. Le agradezco de corazón. Los leo tanto en Twitch como en YouTube. Donde me comenten, trato de leerlos, ¿sí? Hola, Tiago. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias nuevamente por el follow. A ver. Yo creo que Atlético no viene jugando muy bien, creo, ¿no? A ver, esperen. No, está en el puesto 27, 28, amigo, está en tu último, en la tabla anual. Uf, está complicado Atlético. Uno desciende, ¿no? Por tabla anual, creo. Y después por los promedios, hasta ahora está complicado. Sarmiento Arsenal, uf. A ver, yo creo que sí, yo creo que. Es que no sé quién elegir, yo creo que Estudiante lo voy a poner acá. ¿Acá cuántos equipos van? 18, 19, 20, 21. Acá van 4 equipos. Gimnasia va a estar acá también. Banfield. Y querés que te diga una cosa, Barraca va a terminar ahí. Pero ya sabemos por qué. Y acá me falta un equipo, ¿no? 14, 15, 16, falta uno. Lanús, entonces, vamos a poner acá o cambiamos a alguno. De acá y ponemos acá. No sé. No sabría qué decirle ahí. El año pasado estaba re bien Atlético. Es verdad, el año pasado sí. El año pasado sí. Pero no sé qué pasó ahora. También que se fueron muchos jugadores, por ejemplo. No sé, bueno, ahora no sé bien quién es. Creo que a Lotti se fue, me parece. Perdió ahí, por ahí un poco en la ofensiva. Pero bueno.
Seguro que Instituto es la mitad de la tabla. Para mí, Instituto juega mejor que Belgrano y que Talleres tiene mejor dinámica y juego. Eso favorece en la tabla de puntos y en promedio. Es verdad. Bueno, ahora por sí, de por sí, Instituto es verdad que está jugando mejor que Belgrano y Talleres, creo yo. Pero no sé si a final del torneo va a estar muy bien, que digamos. Eso es lo que digo, ¿me explico? O sea, si va a terminar bien en la tabla. ¿Me explico? Porque Belgrano todavía puede, viste, subir un poco más, Talleres también. Pero bueno, son opiniones, viste, son puntos de vista que pueden llegar a surgir durante el transcurso del campeonato. A ver, Independiente está re complicado. Descendidos por promedio. Uy, pero promedios. Creo que tiene una cosa. No sé si. Acá no sé qué elegir porque está re complicado esto, hermano. Es que, a ver. Central Córdoba está en el puesto 25 de la tabla anual. Y en la tabla de los promedios está ahí también. Está muy complicado. Yo creo que. ¿Querés que te diga una cosa? Yo había dicho, si hubieran 20 equipos del rojo, yo se hubiera ido a la B. Bueno, sí, eso es verdad, eso es verdad. A ver. Yo, es que yo te soy sincero, yo dije, perdón, que, perdón, perdón, pero para mí este año. Instituto Independiente. Para mí este año es así. Para mí, lamentablemente, para los hinchas Independiente no va a ser un año muy, muy lindo. Para mí Independiente se va a ir, porque yo ya lo dije en otras charlas, por así decirlo, lo dije y para mí Independiente se va a ir por la tabla anual, se va a ir este año. Porque no sé en qué tabla anual, en qué parte está, a ver. Eso sí no me fijé. Tabla anual. En la tabla, claro, la tabla anual sería. Están con 8 puntos, o sea, está ahí, está muy jugado Independiente. A ver, quiero ver, bueno, no sé dónde jugarán, puesto poco peligro. Bueno, eso para mí, por tabla anual, Independiente se va a ir a la. Va a descender, lamentablemente, para los hinchas de Independiente, ¿no? Pero bueno, para mí, el tier list queda así, de esta forma. Veremos qué sucede, muchachos, al final del campeonato. Como digo, es una opinión mía esto, ¿no? No es para porque quiero un equipo más que el otro, ni nada, es porque una predicción y también de lo que va el torneo hasta ahora, ¿no? Así que bueno, hasta que llegamos con la tier list. Vamos a ver qué onda. Esta tier list safe for download, ¿la descargo o no? Ahí ya la descargo. El tema es que primero que nada voy a cambiar esto por las dudas, porque no sé si. Me salga algo medio raro, que viste que por ahí las páginas de estas salen cosas raras. Bien, ahí te lo descargué. Estamos. A ver, leo el chat. El rey de dudas. No, de deudas. De dudas. Banco. No, es que para mí es. Lamentablemente sí se va a hacer así, pero bueno, viste, uno no sabe. Hay que ver qué pasa. Así que eso, muchachos. A ver, esperen que actualizo esto porque si no se me buguea el chat y no. Y no se me pierden los comentarios y no los encuentro más. ¿Cuál es el número del equipo que no juega bien? Es un equipo que le falta algo para estar más arriba. Es verdad, Banco. Es un equipo que puede dar más también. Que puede, porque tiene jugadores buenos, pero sí, no está a su nivel ahora actualmente. Pero bueno. No sé qué quieren que hagamos, muchachos, ahora. Hicimos una tier list. Hablamos, bueno, de lo que fue Belgrano. Si quieren podemos seguir haciendo alguna otra cosa referida al fútbol. No hay problema. Me acuerdo que la otra vez había hecho uno de. Que era adivina los 100 equipos del fútbol argentino, algo así era. Y bueno, hicimos eso. No sé cuánto acertamos, creo que estamos más de 50. Pero bueno, salió algo al menos ahí. Voy a buscar alguna tier list, algo que se pueda hacer también por ahí. Pará, ¿qué hago? ¿Tier list? ¿Digo Argentina? Creo que arriba le falta velocidad de juego. Bueno, sí puede ser. Es según cada uno. Es según cada uno, cada opinión. Varía todo. Gracias, repito, gracias a todos los que siguen haciendo el aguante de verdad desde que empezamos.
por estar haciendo el aguanter. Venía bien hacer un stream después de mucho tiempo. También necesitaba por ahí charlar un poco con ustedes, que también, como digo, no hacía mucho que no charlaba y no estaba acá con ustedes. Así que bueno, estaría bueno. Tenemos que hacer una tier list de la Champions League. Mira, Lauti, yo de Europa, te soy sincero, fútbol mucho no veo porque no me llama la atención, pero no porque no sea lindo, porque no me guste los jugadores que están o algo de eso, sino que no me llama la atención. Y sinceramente, si tengo que opinar de algo que no sé, que desconozco, no me gustaría hacerlo. Porque a lo mejor opino mal y como que después no tiene sentido, ¿me explico? Hola, hola, planeta, Vegra, dale, planeta, mira, me pedí que prenda stream y coso. Solo vos ves a Belgrano. ¿Cómo que solo vos ves a Belgrano? Dale, dale, ¿qué decís? ¿A qué te referís, planeta? Che, plane, volví a los streams, ¿viste? Bueno, ahora voy a hacer más seguido directo. Bueno, que ahora es como que otra cosa diferente al verano, que por ahí el verano es medio incómodo. Más hacer streams y cosas así. Jugar el Divadi, el Divadi. ¿Van que juegue el Divadi? Que muchos lo piden el Divadi, pero hay planes. ¿Sabes hacer? Sí, sabes hacer encuesta. Moderador de Davo Genese, famoso moderador de Davo Genese. Por eso no es fútbol europeo. No, pará, es que claro. Es que usted les llega con delay lo que yo digo. O sea, les llega unos segundos tarde. Entonces yo a lo mejor estoy hablando de otro tema que ya lo dije, que no tiene nada que ver. Y claro, ustedes recién me están respondiendo eso. Entonces se mezcla. Ey, puede ser o Divadi o PES, lo que quieran ustedes. Yo no tengo problema en eso. Ustedes deciden, ¿quieren que haga una encuesta en Twitch y ahí en YouTube? ¿Querés que haga una encuesta? ¿Quieren que haga una encuesta? Muchachos, ¿bancan una encuesta para ver? O como quieran, o si quieren le mandamos un Divadi directamente y listo. Vamos con un Divadi, no hay problema. ¿Cuál Divadi con Belgrano? ¿Se puede? Ah, a ver, ¿se puede? Busco y veo, a ver. Leo cualquier cosa que me diga, muchacho. Para estar Argentina, acá está. Sí, decime que está Belgrano, decime que está Belgrano, me muero. Decime que está Belgrano y me muero, muchacho. Está Belgrano y me muero. Decime que está Belgrano y me muero, muchacho. No, para, normal. Decime que está Belgrano. ¡Ah! Está Belgrano, muchacho. No, yo si no estaba Belgrano directamente no jugaba. El menos termo. No, pero posta. No, si no estaba Belgrano, no, directamente no. No, so, les posta, no sé si ustedes bancan o no, pero yo si no estaba Belgrano, no juego. Mira, el otro día fui a jugar con unos amigos al PES. Al PES 2017, creo que 2018, no sé qué año era. Y no estaba Belgrano. No jugué. Directamente. Le dije, no jueguen ustedes, nos vemos. En serio, posta. No sé. Yo no banco que jugar con otro equipo. Pero vamos a jugar con Vegetti. Vamos a jugar con Divadi. ¿Se puede poner en pantalla completa esto o no? Va, no importa, vamos a jugar así. Vamos a jugar al Divadi con Belgrano. Con Vegetti. Pero pará, esto es un campeonato, no es una. Pará. ¿Cuántos partidos son estos? Bueno, toca. A ver. Primero. Bueno, estos son los partidos normales. Vamos a jugar. Ahí pondría música a coso, pero a ver, esperen, voy a hacer una cosa por el tema del copyright. Díganme, muchachos, algo, por favor, que no sé si me dicen algo. 2023, jaja, sí, pensé que no estaba de grano, amigo. Si no estaba de grano, directamente no jugaba. Voy a poner música acá, pero el tema es el copyright, es el tema. ¿Cómo hago, muchachos? Me van a tirar, me van a bajar el stream mal, pero mal. A ver, sí, a ver, voy a buscar música. Denme unos segundos. Esto si queda, si pinta, lo subo a cosa. Si pinta por ahí, si sale un clip así, piola, lo subo a algún lado así. Música sin copyright. Este.
Esperen, a ver. Bien, estamos. Ah, para, le voy a bajar la calidad, pues si no, esto me va a reproducir en 4K de video y ni lo voy a ver. Bien, pongo esto así, muchachos, estamos. Pero, a ver. Díganme si está bien. Tenés que salir campeón, ¿eh? Ojo, que sí. Yo sí, me vale. Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda? Vale, ¿todo bien? ¿Cómo andamos? Acabamos de jugar un D-Buddy con Belgrano. A ver qué sale, muchacho. Ahora sí, pumba. Los cabezones. Bien, vamos, ¿eh? Miren que yo soy medio tosco para esto. Esperen, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron en el chat? Esperen. ¡Oh! ¡Vamos la B! A ver, vamos, muchachos, vamos. Con Racing el primer partido. ¡Ay! Casi me hacen un golazo. ¿Por qué la tira tan arriba? ¿Por qué patea tan fuerte, hermano? Pero patea fuerte, crack. ¿Se ve, no, muchachos? Díganme por favor que se ve. Sí, se ve. ¡No! Ahí va. Oh, vamos, bien, va, me gusta. Empate. Uf. Primer partido, muchacho, un punto. Pero bueno, bien. Por River ahora. Esperen. Gol, bien. Vamos, que se puede, vamos, que se puede, muchacho. Gracias a lo que siguen haciendo el aguante. Díganme que se escucha bien. Sí, está bien. Vamos con Pablo Vegetti. Vamos, Vegetti, que le va a hacer gol a River, ¿eh? Anulo Mufa. Puede ser, viejo. No, pero loco, ¿cómo puede ser, viejo? Dale. No. ¿Qué hago, por Dios? ¿Cómo no entró eso? Si no entra eso, no entra ninguna, dijo un amigo mío. Ay, no. No, por favor, decime que no. ¡No! ¡No! ¡La saqué! Decí, la saqué la línea, viejo. No, mira que salvó. No, se acaba el tiempo, muchacho. ¡Qué mufa! ¡Qué mufa! Bueno, vamos con el siguiente partido. A ver, lo voy leyendo en el chat. Robo, sí, para mí robo, árbitro. Juegue, dale. Media pila. ¿Cómo lo busco en Google el juego? Se llama D-Buddy. D-Buddy. No, el siguiente. No, el siguiente. Uy, encima llueve. Ay, no me la conté, no me la conté, no me la conté, no me la conté. Por Dios, ¿cómo no entró? ¡Dale! ¡No! Entra, viejo. Bien. Ay, Dios. ¿Quién lo maneja, Armani, boludo? Mentira, joda, chiste, humor, chiste. Bien. Dime que sí. ¡Tú! ¡No entró eso! ¡Tú! ¡Le tapó Vegetti! ¡Tapó Vegetti! ¡Va! ¡Va! ¡Métete! ¡Oh! De Pablo Vegetti, de Pablo Vegetti. 4-0, bien. Vamos, sigamos avanzando. Eta, tape, no.
No, bájate de ahí, Vegetti, bájate de ahí, Vegetti, ¿qué hace? Bien, buen tape, Vegetti, buen tape. Ah. Oh. Bien, muchacho, bien. Ahí los leo, ¿eh? Ah. Ay, ese gol que se hizo, por Dios. Vamos, 3-0, bien, muchacho. Vamos a tomar venganza del 3-0. Del 3-1, digo. No, del 3-0, perdón. No sé por qué dije 3-1. Vamos. Pondría otro tipo de música, pero la verdad que. Pero la verdad que. ¿Cómo se dice? No es arma ni más, no puede ser gana fácil, soy malísimo. No pasa nada, bueno, puede pasar muchachos, pero voy a poner esto ahí. Bien, vamos con Tigre. Vamos con Tigre, vamos con Tigre, muchachos, vamos con Tigre. ¡Pumba! Adentro, uno para casa. ¿Quién es? Colidio, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Qué hice, por Dios? No, 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 déjate joder, viejo. Mala suerte. Pumba. Dale, decime que sí, hermano, decime que sí. No, ¿para qué salto? Soy un cabezón, literalmente. Pasa nada, no pasa nada. Oh, Dios. Sacala, sacala, por el amor de Dios. Pumba. Gol. Bien, 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 bien. Voy, puede ser. No, viejo. Gol. Bien, lo gané justo, muchacho. Lo gané justo. A ver. Los leo, lo voy leyendo, muchacho, cualquier cosita, ¿eh? Lo voy leyendo, disculpen si no lo. Por ahí de vez en cuando estoy ahí, no los puedo leer, pero es porque tengo en diferentes pantallas los chats y bueno, tengo que ir leyendo. Cada ratito. Oh, lee, viejo, bien. Ay, qué golas. Qué golas. Ay, quise. Gol, bien. Bien, Pablito. Después avísenme si quiere cambio de jugador, eh. Igual con Vegetti estamos bien hasta ahora, eh. No. Oh. Dime que le erra, bien, le erró, le erró, le erró. Bien, vamos, 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 vamos. 3 a 2, muchacho. Alto partido, ¿eh? Vamos con la Anu. Estamos segundo, ¿eh? Con los mismos puntos que Huracán. Bueno, teóricamente en realidad estamos primero, pero. A ver. Matías García. Pa, solo hay dos nomás. Bueno. Vamos a jugar con Vegetti un momento. Gol, bien, bien, bien. Eso estamos jugando en normal, ¿eh? Y hago como le levanto. Por Dios, sacala, sacala. Ahí va. Vamos, bien, Pablito. 2 a 0, ¿eh, muchacho? Sí, es una banda de partido encima. Ay, no, soy un boludo. Eso tampoco. Eso no fue gol. Pero el de River me cobra gol. El gol de River me cobra gol el juez. No. Tengo unos segundos para ganarlo, si no, chavo. Empate. Ojalá que Huracán no haya ganado.
Mira, ganó Huracán, ganó Unión y ganó River, para nada, ganó todo el mundo. Pero lo voy a leer el chat. Belgrano día de. Creo que está Vegetti nomás. Belgrano día de la vida real. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. No puede ser, viejo, no puede ser. Increíble. Vamos, vamos, vamos. Vamos al siguiente partido con el Godoy Cruz. No saltes, Pablito querido. Gol, ¡oh, viejo! Bien, bien. Empujalo, Pablo, empujalo. Pero viste que siempre ahí en ese mismo lugar la. Gol. Otro más, otro igual. Puede ser, viejo. ¡No! Puede ser, viejo. ¡No! Casi gol en contra. Dale, decime que sí, el rebote. ¡No! No, no, no. ¡Ay, Vegetti, querido! Bien, 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 bien. 3 a 1. Le hicimos la venganza. Bien, se ve bien. Uy, River está puntero ahora. Vamos a Sarmiento, muchachos. Vamos a Sarmiento. Vegetti goleó el torneo con 97 goles. Es verdad. No, ¿para cuánto goles tiene? ¿Cuánto goles tiene Vegetti? Che, muchachos, ¿qué le parece hasta ahora? ¿Cómo estoy jugando? Mira cómo lo bajó Vegetti. Oh, bien, 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 bien. Bien, Pablito. Mira ese gol, mira ese golazo, mira ese golazo, viejo. Mira qué gol que me hizo. ¿Quién es Licha López, no? No, no, no es Licha López. ¿Quién es? Bomba. Dentro. Ah, este es Licha López. Bien, Pablo. Bye, 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 bye. Decime que se le mete en contra. Ay, no, no le pego fuerte. ¡Ah! ¡No! Vamos. Mira, muchacho, 3-1 con Sarmiento, pronóstico ya para. No, mentira, joda, joda. Bien, puntero, bueno, con River, 20 puntos los dos. No sé con quién nos toca ahora, creo que es con Unión. Se trae un poco la stream, no lo mufa, se trae un poco la stream. A ver, quizás es por coso. Porque se decae un poco los FPS, fíjense. O a lo mejor es la calidad, a lo mejor, pero. Ah, no lo mufa, no lo mufa, no lo mufa. Ahí vamos, vamos con el siguiente partido, muchachos. Díganme, por favor, que no se cae el stream, por favor. Bien. Vamos, vamos. ¡No! Ese era gol, viejo. Hubiera estado bueno que haya, no sé, una Copa Argentina, eso. ¡No! Para que no sea tan largo, ¿me explico? ¡No! ¡Uy, uy, uy! Esa salva de épica. ¡Va, va, 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 va! ¡Gol! El de Pablo Vegetti. Uy, últimos 20 segundos. Bueno, 18. Pipa, decime que se lo mete en contra. ¡Oh! Bien, justo en los últimos, en el último segundo, muchacho. ¡No! Bueno, no fue una derrota. Al menos un punto. A ver cómo salió River, que había perdido. Empató también, uff. Bien, bien, bien. Toca con Huracán. Huracán, vamos con Huracán. No, ¿quién es Gastón Edul el que está jugando, hermano? Mira, Gastón Edul, mira, 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 Gastón Edul.
No, decime que no. ¿Cómo puede ser que entró ese gol, viejo? Decime, no, se va muy arriba. Cócaro, mira Cócaro. Vale, pegué muy arriba. No, ¿cómo puede ser, loco? Pero pégale fuerte, Pablo. ¡Oh! Favor, Pablito querido. Bueno, un empate nuevamente. Nicolás Cordero, Pablo De Getty. Mirá, Boca ganó. Ahora no pasó, me pasó a mí Boca ahora. 23 puntos tiene. Lo bueno es que con Boca todavía no jugué. Por ende, le puedo, si sigue así, le puedo sacar puntos. Me dolió menos el gol de Mbappé. Y bueno, cosas que pasan. Pasan cosas. A ver. Vamos con el siguiente. Partido, Gimnasia de La Plata. Pumba. No, viejo, pero por favor, ¿cómo que no fue gol eso? No, ahí tengo miedo. Bien, Pablo. Uy, dale, 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 Pablo, dale, Pablo. Bien, Pablo. Ay, Dios. Ojalá que con Belgrano juegue Orsini. No. Orsini, hijo de... Mira vos, qué mala suerte. Oh, bien, lo empate al menos, lo empate. Boca, por favor, decime que perdiste. Mirá, tenía un último tiro. Buah. A ver. Mirá, pasó, me pasó Racing ahora. Para que se me bugue el chat. What the fuck, el chat. Se me bugue el chat, hermano. Ah, quizá porque no hay, ahora no han escrito bien. No pasa nada, no pasa nada. Go, Belgrano juega en Alberto y el Sarmiento, ¿no? Teóricamente, sí. Sí. No, no, perdón, no, perdón, se me mezcló con el mensaje de Valen. Juegan en el Kempes con Sarmiento. Y con Huracán sería teóricamente la vuelta. Perdón, perdón. No quiero mal informar, perdón. Me confundí, me confundí. Mil disculpas, me traicionó la mente. Se me confundieron las fechas, los partidos. Con Sarmiento, teóricamente, de momento sería en el Kempes de nuevo. Como dice ahí Valen. Y con Huracán sería la vuelta. Si se llega. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que sí. Ojalá que sí, muchacho. Necesitamos jugar en Alberdi, muchacho. Otra cosa. Otra cosa, jugar en Alberdi. Y... Bueno, pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo que ve? ¿Cómo lo busco? Ah, no, pero si yo la había leído, perdón, perdón. ¿Por qué la tiro tan alto, Pablo? Tengo que presionar ahí, tengo que presionar ahí. ¡Gol, Pablo! Gracias a los que siguen bancando, muchachos, de verdad, de corazón. Se agradece una locura. Se agradece una locura el aguante que hacen. Que le hacen al canal y que me hacen a mí, la amen acá. Así que, de verdad, muchas gracias. Bien, 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 bien. Ganamos de milagro ese partido ahí. Ganamos de milagro. Bien, estamos un punto de Boca y de acá a 3 fechas jugamos con Boca. Bueno, sacamos 2 partidos y jugamos con Boca. Así que vamos con Independiente, que no viene muy bien. Vamos a ver qué pasa. A ver qué dice en el chat. Si quiere Alberto y Paz. Sí, todos queremos. Sí, estamos igual. Estamos igual. Queremos ir todos a Alberti porque... ¿cómo se dice? Es nuestra casa, muchacho, y ahí es otra cosa. No, no es lo mismo jugar en el Kempe que en Alberdi, ya eso lo sabemos. Y necesitamos volver lo antes posible. Y va, gol, bien, bien. Mira, está jugando tan mal Independiente que hasta se mete gol en contra. Otra vez, 3 veces pasó lo mismo ya. Pumba. Bien, bien, bien. 3 a 0, ya 3 a 0. Ya está liquidadísimo, me parece esto. No, bueno, no hablo antes de tiempo porque si no.
Decime que sí, bien, adentro, otro más, otro más. Ahí va. Se está metiendo el gol en contra, Independiente, viejo. ¿Qué está pasando con el rojo de Avellaneda? Ay, mira, me metieron golas. Se la di, mira. Puede ser, no puede ser. Ay, no, no, no. No creo que lleguen, pero bueno. Voy hace tiempo, acá voy hace tiempo. Listo, se terminó. Ay, Dios. Bien, vamos. Boca. Bueno, Boca perdió, ¿no? Perdió, por lo que tengo entendido. No, pará. No. No, pará, perdió. Yo sumé 3 puntos. Por ende tenía 26. No, Boca empató. Boca empató. Tenía 27. Tenía 27 puntos Boca y empató. No, Atlético Tucumán de visitante. Bueno, que teóricamente es local acá. No sé por qué los escudos están puestos así. Mira que está pegado bajo el arco. Mira que está pegado bajo el arco. ¡Gol! Bien, bien, vamos bien, che. Tendré que haberlo puesto en un nivel un poco más. No, no, no es por ser agrandado, pero tendré que haberlo puesto en un nivel más alto. No, mierda, el gol que me hice. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, Pablo! Pablito querido. ¡Un tape! ¡No! Al vicio dije eso que dije antes. Ahí va. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, muchacho, que se puede. Vamos, que se puede, muchacho. Otro más, viejo, dale. ¿Qué le pasa a los jugadores, viejo? Bien, bien. No puede ser que se metan tanto gol en contra. Va, que le erren directamente. Bien, bien. No, le sigue no cobraron ese gol ahí. 4-2, bien. Bueno, nos estamos alejando de Boca. Tenemos 15, 32 puntos. 15 partidos jugados. Igual que todo el resto prácticamente. River ahora pasó a Boca. Argentino pasó a Boca también. Mira vos. Mira, ahora jugamos con Boca encima. Uy, se viene después el clásico, ¿eh? Eso es lo que me da miedo a mí ahora de. Bueno, no, no quiero ser, no quiero ser cagón ni nada, pero. Está lindo el clásico, viejo. Siendo hincha de instituto en Alberdi tiene más ventaja de cancha de tribuna, está más cerca de la cancha, es difícil jugar ahí. Sí, es verdad. Es verdad. Totalmente, coincido totalmente. En Alberdi es otra cosa. Cuando juegas en tu cancha directamente es otra cosa, porque ya, o sea, te acostumbras en tu cancha, ya estás acostumbrado. Vos. En cambio, si juegas en otra cancha que no es la tuya, es totalmente diferente. Parece que estuvieras jugando más de visitante que local directamente, creo yo. No, y qué golazo se metió Villa, loco. Y encima me pego, Villa. No, me. No, no joda, chiste, 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 joda, 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 chiste, stream, chiste, chiste, joda. No, ¿dónde le pegaste, querido? No, 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 no me lo conté. No, qué mal que le pegó. Mira, Benedetto, mira. Le pegó malísimo. No, viejo, ¿cómo no entró eso? No, ¿qué acaba de hacer? No, Pablito, no, 13, no, este partido, creo que es el primero que pierdo, ¿no? Y le digo pierdo porque ya, 3-0, muchacho. Y queda poco segundo. Y ya está. Primero que pierdo. Me pasó River. Mirá, Boca llegó a River ahora, básicamente. Y ahora se viene el clásico. Si gano, paso y River no gana o empata, vuelvo a quedar puntero. ¿Talleres dónde está? Va a tener puesto 13. Así que íbamos a sacar mejor resultado, ¿no? Con Boca, no. Perdiste con Boca y River. Ah, verdad, verdad, con River. Uy, encima perdí con los dos. Perdí con los dos equipos teóricamente denominados grandes. Bueno. Bueno. Vamos, vamos. Vamos a pasar el clásico, muchachos. Belgrano Talleres clásico en el Divadi. A ver cómo nos va. Lo estoy jugando normal, aviso, ¿eh? Preparen las puertas que maneje sobre. Ahí va. ¿Quién es Nahuel Busto, no? Pero pegale, Pablo. ¡No, Pablo! ¡Ay, Dios santo! ¡No! Loco, 0-0. Pero qué mal que le estoy pegando, viejo. No, no, no. Pero.
Un empate 0-0, muchacho. Mira, me pasó Racing ahora. ¿Qué onda? Racing, Boca, River están ahí. Bueno, estamos todos con casi 1 o 2 puntos de diferencia, nomás. Z, el clásico. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Decime que se mete en contra. No. ¿Quién es el jugador que está acá? Bien, bien. ¿Quién es el jugador este que está jugando acá? No sé quién es. El de Platense. Ahí va. No entró eso. ¿Cómo no entró eso? Bien, Pablo. No sé quién es el jugador. Yo por un momento pensé que podía ser el Taborda, pero no sé. No, golazo. Viejo, serio. Lo que no entiendo por ahí es por qué mi personaje salta si yo. Claro, pasa que yo no estoy acostumbrado. No. Puede ser, loco, dale. 2-2, otro empate más. 5, estoy en el puesto 15. 5 ahora, uy, 15 dije. 34, si gano, me voy a 37. Por ende, estoy ahí, va, no estoy ahí, estoy ahí. Estoy ahí. Tengo que seguir ganando. Contra, bien, gracias. ¿Tiene Monito Vargas, parece? Este es Jara, ¿no? No sé, que los jugadores, no sé. Bien, vamos, 2-0. 2-0, 2-0. La que sacó Pablito la línea. No, me la conté, no me la conté. Casi salto cuando venía la pelota. Ahí va, en contra. Gracias. No sé qué acaba de hacer. Se la dejo servir porque me pateé todo. Uy, mira el gol que me hizo, hermano. No me la conté. Nada, déjame una más. Déjame una más. Lucas Prato, Jansson, Florentino, Osorio. Buah. Bueno, todavía tenemos chance, mira. Y todavía faltan varios partidos. El clásico del instituto, ahí estamos ahí. Equipo que pensaba que va al descenso. En el partido estaba para ganar, sí, estaba para ganar. El que se va al descenso por tabla anual, yo puse recién en la tier list que hice que en la tabla anual se va Independiente. Y en el otro, esperen que ahí les muestro. Pero primero que nada voy a sacar estos 2 segundos. En la tabla anual puse Independiente, porque para mí Independiente está muy mal. Y en lo que es en los promedios. Descienden Arsenal y Sarmiento Junín. Pero bueno, a ver qué pasa. Se complica. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada. Hay tiempo. Tenemos, ¿cuántos partidos? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 partidos. Y tenemos que sumar 6 puntos. Con 2 partidos que ganemos, vamos bien. Mientras los otros no ganen, obviamente. No sé qué hice. Es que como que se empezó a complicar un poco ahora. ¿Cómo puede ser, viejo? Se complica, muchacho. Bien, 2-1. Vamos, descontamos. Ay, Dios, quedó muy largo. Decime que la bajada. Dale, Pablo. ¡Gol! Decime que un gol más podemos hacer. ¡No! No, es que tengo esa costumbre de saltar. Ay, Dios. Banfield ahora. Uy, Banfield. A ver. Después jugaste la Liga 2014 con el picante. Pide cambio, Vegetti.
Leía 2014. Ah, bueno, puede ser. Pis cambio. Está cansado, de gente. Puede ser igual, ¿eh? Para 2014. Pero ¿por qué salta mi jugador? Soy un boludo. Pero mira vos, qué casualidad. Ay, casi me la clavo en contra, hermano. Pegale, viejo. Bueno, entró eso, hermano. Salto mucho, no sé por qué. No, bueno, para eso sonó re y. No, 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 no. ¿Por qué? No puede ser, viejo, no puede ser. ¿Qué onda, Damián? Tanto tiempo, ¿qué onda, Yutiel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Uy, encima llegamos mal para el partido con el instituto. Encima los otros sacaron 10 puntos de diferencia. River me sacó 10 puntos de diferencia. Y ya jugué con River, perdí. No, después Boca se complicó totalmente. ¿Y Barraca se va a la B? No, para mí no. Es que, viste, tiene mucha ayuda Barraca, vamos a ser sinceros. Si hay algún hecho Barraca, que no creo, perdón, pero para mí Barraca tiene mucha ayuda. ¿Qué querés que te diga? Para mí Barraca tiene mucha ayuda. Después, como dice de ahí, después de con Boca se complicó todo, totalmente. Dime que sí, dale, 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 dale. Oh, lo vamos, bien, bien, bien. Bien, gracias a los que siguen bancando, muchachos. De verdad, de corazón se les agradece una locura. Oh, el otro más, vamos, vamos, vamos. 2-0, 2-0. Igual no nos confiamos porque. No, mira, justo que me. Que caigo, se. Me tiro por arriba. Tengo miedo ahora, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oh. Vamos. Lástima. Bueno, sacamos bien, salimos bien los clásicos, los partidos más importantes que había. Salimos bien, uno empatamos, el otro ganamos bien. Encima jugamos con el equipo. Oh, Dios. Mirá, River sigue ganando, viejo. River no lo para nadie ahora. Mira, jugamos, tengo que ganar el próximo, nos vamos a 30 y, no, para 41. Seguimos estando en el mismo lugar, mientras nos sumen los otros. Si ganamos un colo, nos vamos a 44 puntos. O sea, acá, no sé si vamos a llegar ahora, me parece. Bien, bien, se remonta. Ojalá que sí, se remonta. Se tiene que remontar, muchacho. Vamos, vamos, vamos. Encima jugamos con Barraca, que. No, ¿cómo no entró eso? ¿Cómo no entró eso? ¡Epa, epa! ¡Oh! Bien, bien, vamos, vamos, se puede, se puede, se puede. Al menos entre los cinco mejores tenemos que quedar, ¿no, muchachos? Al menos con eso, no digo que nos conformemos, pero es un paso bastante importante. Es un buen. Oh, lo amo. Es un buen. Es una buena, qué sé yo. Un buen puesto para terminar el campeonato. Habíamos podido terminar primero, pero no sé, todavía no se pierden las esperanzas. A ver, muchacho. ¡Mira vos! ¡Mira vos! Que no me vaya a seque. Son una verga. ¡Cállate ese, vos! Te voy a banear. Banen a ese moderador que está ahí. No, mentira, mentira. Ay, Dios. A ver, el chat. ¿Pero por qué? Se me bugueó el chat. Esperen, voy a recargar porque se me bugueó el chat. Y a los que están ahí, bien, 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 bien. Vamos que se remonta, muchachos. Vamos que. Todavía se puede. No sé cómo estoy en la tabla. Pero. A ver, bien, ahí está. Qué flama el día y lástima que nada más está de Getty García. Es verdad eso, es verdad, es verdad. Viene acá viendo qué se hace con este Belgrano de ahora. Bueno, a ver, no sé si te refería al Belgrano que estoy jugando yo o al Belgrano de la vida real, pero. A ver, puesto 6, 41 puntos. 10 puntos, me sigue sacando River, loco.
Si ganamos, ¿cuántos partidos nos quedan? Son 1, 2, 3, 4 partidos. 4 por 3, 12, ¿no? Puedo pasarlo, pero River tiene que perder prácticamente todo. Tiene que perder prácticamente, bueno, todo creo. Es Wanchope Ávila. Ah, no, no es Wanchope. Parece Wanchope. Decime que sí, viejo. Oh, vamos, vamos, vamos. Para vos ese, para vos ese. Pero estos, no sé, pero creo que están como los jugadores de antes, ¿no? Oh, mira lo que saqué, hermano. Los jugadores de. Por ejemplo, acá está Farías, que creo que no sé si está en Godoy Cruz todavía. En Godoy Cruz, en Colón todavía. Farías, es que hace mucho que no veo partidos de Colón, te soy sincero. No, bueno, a ver si te perder ese. No, no, no. Juan se fue, Juan se fue, ahí el chat. Ahí leo a la gente de Twitch. Uy, no, puede ser, viejo, no puede ser. Tengo unos segundos para. Dime que sí, lo gano, 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 lo gano. De pedo, muchacho, lo gane. Vamos, nos faltan tres partidos nomás. Estamos a. Uy, Río nos sigue sacando 10 puntos. No, no puedo, ya no puedo salir campeón. Porque nos sigue sacando 10 puntos y tengo acá 9 puntos si gano los 3. O sea, no, me falta un punto. Me puedo terminar segundo. Claro, segundo puedo terminar nomás. Ay, qué lástima, pero no pasa nada. El de la vida, obvio, ¿cómo va a meter? ¿Cómo? Para ver. Uy, para, a ver. Ahí lo leo, a ver. Gol. El de la vida real es obvio, ¿cómo lo van a meter 3 de acá? Pero bueno, empezó con un gol tanto. Sí, bueno, sí. Bueno, son cosas que pueden pasar, muchachos, así el fútbol. Un día te pueden golear 3 a 0 y otro día puedes ganar vos 3 a 0 o por más. Pero bueno, es así, muchachos. Hay que seguir creyendo nomás y confiando en el equipo. Ahí leo el chat, ¿sí? El de Twitch. Porque es que tengo el YouTube acá. Va, 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 va. Por favor, así. No. Tírala, tírala, tírala para. Tírala lejos la pelota. Oh. Termina el partido, viejo. Termina el partido, termina el partido, termina el partido. ¡No! ¡Terminalo antes! No, ya está, igual. Bueno. Mejor no digo nada. bueno, al menos Libertadores entra, sí, al menos Libertadores parece, no sé. ¿Hasta qué puesto era Libertadores, muchacho, no? Puesto 4, ¿no? 3. Puesto 3. Bueno, algo es algo. Bien, bien, bien. Vamos con los últimos dos partidos, muchacho. Voy a refrescar esto para que no se me lague. Bien. Si ganamos, nos vamos a 48 puntos. Por ende, podemos llegar a 48-51. Bueno, podemos. No, no sé si vamos ya tampoco hasta el Libertadores. Puede ser, viejo. Puede ser. Bueno, bien, un gol ya. Un gol de inicio, está bien. Ah. Bien, bien, otro más. Boselli se está metiendo el gol en contra, viejo. ¿Qué pasó con Boselli? Mira Suki, mira Suki. Suki está bien hecho, ¿eh? Al menos lo reconozco, ¿no? Como en otros jugadores que. No. ¿Por qué salto, hermano? Oh. Petra se fue a dormir, Petra. No, viejo. 3 a 2, mirá. No, no quiere entrar. No quiere entrar la pelota, viejo. A ver, si gano voy a 48 y tengo goles 12. O sea, si gano por 2 goles y Huracán no gana y yo gano, lo puedo pasar y puedo quedar entre los 5 mejores. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Huracán, por favor, perde Huracán. Perdí, qué cosa. Bueno, al menos divierte. Bueno, eso lo había leído. Qué lástima que no. Hasta ahora no se puede. Vamos con el último partido, muchacho del Divadi. Al menos acá. Pero qué hice, viejo, hermano.
Va, 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 sí. Dime que sí. Ah, no quiere entrar esta pelota, culiada, dale. Va, va, pumba. ¡No! ¡No, no, no! ¡Mira el gol que me hice! ¡Qué mala suerte! Eso es lo que tiene este juego, que vos por ahí, para ti, para hacer el gol, vos y te clavan un gol en contra, básicamente. Va, va, va. 2-1, bien. Ganemos el último, nos despidamos del campeonato bien, muchachos. ¡No! Ah, bueno, ¿ves? Decime que tengo la última. Decime que tengo la última. Decime que tengo la última. Un empate, Dios. No, esto, después con Boca fue totalmente mal. Bueno, el puesto 10 al menos. El 6. Uy, el 10. El 6. Bien al menos. Bien al menos. Bien al menos. Dentro de todo, terminaron entre los mejores 10, podría decirse. Nada, estuvo bien. Estuvo bien, al menos estuvo bien. Pará, y... ¿Instituto dónde está? Ah, no, pará, no está. No se ve en la tabla. What the fuck? Bueno. Terminamos, muchachos, con el D-Buddy. Con el D-Buddy por hoy. No se logró. No se logró, pero bueno, ya está. No pasa nada. O sea... Era así, se tenía que dar así. ¿Cómo se dice, muchacho? Era por mi noche emotivo. Lo pongo, pero tengo miedo con el... Bueno, hasta ahí nomás porque si no, el copyright en YouTube me va a tirar el stream. Hace mucho arrancaste. A ver cuánto empecé. Hace 2 horas y 11 minutos por ahí aproximadamente. Bienvenido a Liga Master, ¿todo bien? Que ya que está justo el nombre me hizo acordar a la serie. Hice una serie de Liga Master, si alguno no lo vio en YouTube. Hice una Liga Master ahí. Y bueno, ahí anduvimos. Si quieren ir a repasarla. Estaría bueno. No sé si quieren que hagamos algo más. Si quieren enviarme links así, no sé, TikToks o Reels o ¿cómo se llama esto? Shorts de YouTube, cosas así. Si me quieren enviar algo y yo lo reacciono, estaría bueno. También así seguimos un rato más con el stream porque la verdad es que está piola. Y si la gente se quiere bancar, obviamente, yo sigo. Si ahora a la gente no le gusta, bueno, ahí sí, obviamente no vamos a continuar porque es entendible, ¿no? Pero si a la gente le gusta y se queda, el lunes vas a la cancha. Hasta ahora sí, Diego. Hasta ahora sí. De momento, esa es la idea, obviamente. Así que sí. ¿Ustedes van, muchachos? Yo no puedo mandar links. ¿No te deja? Uy, pero claro, debe ser por lo de. Claro, porque lo tiene que enviar un moderador, creo. Creo que lo tiene que enviar un moderador, me parece. Por eso. No pasa nada, bueno, no pasa nada. No, si quieren, puedo ver algo. El tema es que en YouTube, si mando cosas. A ver, ¿cómo hago para...? Ah, creo que ya sé para cómo se hace. Pero puedo tener, no pueden mandar cosas. ¿Me probaron? Porque a lo mejor. Sapin y Belgrano no hace mucho, estamos de acuerdo. Bueno, más o menos. Cada uno tiene su opinión. Para mí, es un buen jugador y que recién está creciendo. No es todavía un jugador con experiencia de mucho tiempo para decir, bueno, viste, sí, pero bueno, hay que darle tiempo, ya va. No digo que sea un mal jugador, para mí no es un mal jugador, para el contrario, para mí es un buen jugador, un excelente jugador que tiene mucho para dar para futuro y lo está demostrando de a poco. Ya con la convocatoria de la selección de Italia sub-21 ya es bastante, o sea, hay que darle tiempo, pero es un buen jugador con clase tremenda. Así que, bueno, vamos a continuar ahora, no sé. Sí. Ah, voy a ver, pero nadie. Porque es que yo lo otro día desactivé una opción que te permitía enviar cosas. El tema es que no sé si. A ver. Spam. Spam request. No, acá no era. No sé dónde era. Your ways. Log. Regulars. Bueno. No me sale acá. Spam protection. A ver. Links. Enable. A mí dice enable links. No pueden mandar link, muchachos. Caco creo que hace más que Sapel, igual lo banco Bruno.
Sí, pues bueno, como sea García, ya tiene su edad y su experiencia, ya sabe cómo es, ¿viste? Pero igual, también es cuestión de darle tiempo y que de a poquito se vayan acostumbrando también al equipo, que no sé, qué sé yo, no han jugado juntos nunca y ahora está bien, están empezando de a poco a ¿cómo se dice?, a conectarse, por así decirlo. Poco, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo a los dos. Si jugaste otro club más grande, ¿de qué te querías? Si jugase en otro club más grande, eso verdad igual también. Eso igual banco, porque verdad, si fuese jugador de Boca, River o San Lorenzo, Raso, cualquier equipo, sí, destacaría un 20 veces más, la verdad eso. Pero bueno, viste, ya está destacando bastante igual estando en Belgrano, si ya. Es más, creo que habían varios equipos como, no sé si. No sé bien qué equipo ahora, no quiero tirar equipo por tirar, pero hay equipos creo que de Italia que lo están viendo. O sea, es un avance bastante grande para él, va, sí, me parece. Pero bueno, como digo, repito, hay que bancarlo nomás, darle tiempo. No sé qué podemos hacer, muchachos. ¿Quieren decirte que no pueden mandarme links? ¿Cómo la mierda? O quieren, no sé, decirme algo y yo lo veo como quieran. Porque hay algunas cosas que también estaría bueno ver o para seguir un rato más con el stream. Porque si no. Y eso también que vos decís, que es joven. Sí, es joven, claro. Hay que darle tiempo. Es cuestión de también de que se. Que tome un poco más de experiencia. Que se anime un poco más también. Pero bueno, en la clase ya como jugador lo tiene. Solo que darle tiempo. Links. Enable. No me sale. ¿Por qué no me sale Blacklist? Bueno, no sé por qué no me dejas, pero bueno. Esto de. ¿Cómo se llama? Tengo bajo el volumen que los aturdí seguramente. Ahí está. Para igual yo voy a bajar un poquito, me estoy sacando los oídos. Ahí va. La Lazio creo que lo estaba viendo. Me parece que la Lazio lo estaba viendo. Sí, puede ser, no estoy seguro bien cuál era el equipo, pero había unos equipos así ahí de Italia que lo tenían, lo estaban viendo. Así que bueno. Vamos a ver, ojalá que. O sea, esto de jugar en Italia le va a tomar también un poco. Va a ayudar a tomar un poco de confianza también. Para que bueno. Cuando vuelva ahora a jugar. Se reanude la liga. Ya se anima un poquito más también. Pero bueno, ya va a demostrar el potencial que tiene, ya lo va a demostrar. No sé qué hacer, muchacho. Posta, quiero seguir haciendo algo, pero no sé qué hacer. Ese YouTube, jaja, ¿qué decía Davo? A ver, lo veo. ¿Qué dice Davo? A ver. Espera que voy a sacar la música, porque si no. A ver, ¿qué decía Davo? ¿Pero qué me mandas ese? ¿Qué mandas ese? ¿Para qué mandaba ese? Ah, igual está bueno el chiste, está bueno el humor. Pará, está re turbio esto, no sé qué pasa a los Backyardigans de hoy en día. Está medio raro los Backyardigans. Bueno. Ay Dios, qué manera de reírme con esto. Igual banco esos chistes de humor, banco esos chistes de humor, Yo los banco mucho. Ahora, cuando se van y mandan cualquier cosa que nada que ver, bueno, ahí sí. Pero banco esos chistes así porque yo también, bueno, yo lo consumo dado en Twitch más que nada. En las redes también, por ahí siempre me sale, o en TikTok, cosas así. Y también me cago de risa con las cosas que le mandan y está buenísimo. Pero posta, para, no pueden mandar cosas, ¿en serio? No, qué raro que no puedan mandar cosas, viejo. De ahí lo del chat. Estaría bueno, a ver, no sé cómo hace pensión para que. Uy, para que te banearon. Uy, no, para lo banearon a ti o para lo desbaneo. ¿Lo desbaneas ese vos, porfa, que está ahí? ¿O no? Si me haces el favor, que vos sos moda, ahí está más fácil. Si no, lo desbaneo yo, no hay problema. Porque el bot. A ver, ¿quién es? Timeout de. Ahí está, gracias ese por tirar. Gracias, tío. Ese, digo. Le di un timeout. Pará, ¿por qué le di un timeout? ¿Por qué lo baneaste ese? Pará. Pará, ¿por qué lo baneaste ese? Dale. Nada, ahí está, ahí le saco el ban. Bien, bien. No, tranqui, tranqui, Tiago, tranqui.
Lo rebanearon, pobre. Lo rebanearon del chat de Twitch. ¿Qué pasó? Es que es de la gloria. ¿Quién? Uy, pará, no, pará. ¿Qué de la gloria? ¿Qué pasó? A ver. Mándamelo ese link si podés, si lo tenés ahí. Si no, de última, mándenselo a... Mándenle el mensaje que me quiera mandar, mándenselo a LS por privado y LS si me lo reenvía a mí o algo, no sé. No puede ser, viejo, ¿qué pasó ahí en el chat, viejo? Una joda. No pasa nada, ¿no? ¿Pero qué pasó ahí? No, no entendí nada. A ver, ¿qué, che? Si no, le mandamos algún otro juego ahí que si encuentro. ¿Tienen Rocket League? Si no, para mandarle Rocket League. Le di un timeout, pero pará, Stream Elements. ¿Cómo bloqueo el Stream Elements para que no me banee gente? Pará. Stream Elements, porque no sé por qué banea gente el Stream Elements. Ah, es el bot de mierda ese que está mandando cosas. Que me banea la gente. Por eso no pueden enviar cosas. Deme dos segundos. Live stream, dale, viejo. Pasó. Ahí está, pero ¿por qué demora tanto en cargar esto? Pero la puta madre, otra vez. No, para, ahí veo cómo lo puedo sacar. Bot, ¿dónde está el bot? Other, social media, chat stat, chatbot, spam filters, acá. Link protection, acá está, listo, lo saqué, listo. Ahí está, muchacho, ahora envíen, dale. Se viene. No, mentira, mándenme cosas, muchacho. Se re emocionaba, viste. Momento de esquizo, no, mentira. Sacar la bote, culero, es... Pará, ¿por qué? Bot de mierda esto, güey. Sacarlo. Pará, ese, ¿qué tiene con el bot? No hizo nada. Mándenle spam, muchacho. No, bueno, bien. Yo voy a reaccionar, no tengo problema en reaccionar. Esperen, denme 2 segundos que saco esto del... De las cosas que tengo acá para que no me consuma tanto recurso. Este video que me mando el ese, por Dios. A ver, ¿qué me mando? El gol más gritado por los hinchas de Estudiante. No, pará, lo resacaron de contexto. No, pará, uy, no. Pará, lo resacaron de contexto, pobre Abusneta, viejo, dale. ¿Qué? ¿Qué pasó con qué? Mentira. Lo sacaron de contexto, pobre Abusneta, viejo. ¿Qué pasó con la Abusneta ahí? Mande, dale, dale. Ahora sí pueden mandar links, muchachos, que quieran. En chat de YouTube creo que también. ¿Qué onda, hermano? Aguante de grano. ¿Qué onda, fútbol argento? Aguante de grano, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a todos los que se suman. A CDS con Juli. No, ¿qué Juli? No, Juli, nada. No. Nada, Juli. ¿Vos pensás que Juli se va a fijar en mí? Nada. Juli de la Busneta, dale. Juli de la Busneta. Bueno, pero no sé. Manda ese, si tenés otro video, manda. Si querés, manda otro link o cosas que encuentren así randoms. El otro día había un video que me cae de risa, no sé dónde está, pero bueno, ya está. Me cae de risa. Igual el título tendría que cambiar, ya cambiar eso, no sé, el título de que tenía, porque si no va a entrar la gente y va a ver que estoy viendo video en TikTok. Agus activa porque vos. Agus activa porque vos y yo no somos amigos, pero ¿cómo que Agus activa? Yo no soy Agus, viejo, dale. ¿Usted lo sigue en la Busneta? Yo lo sigo también. Bien. Bueno, muchachos, si no hay nada más para hablar, para debatir, para charlar, ¿qué voy a decir? Este stream continúa. Ya, ¿qué digo? A ver, voy a ver una cosa. Voy a ver mi para ti de TikTok y voy a ver cuánto demora en aparecer una mina. A ver, vamos a ver eso. Que quería hacerlo, probarlo. No sé, pero tengo miedo ya. Vamos a ver cuánto demora en aparecer. Bueno, Michelo. Pensaba que estaban secuestrados. Bueno, no, bueno, ya está. Hasta ahí llego. A ver. Van a Tiago, ¿por qué? Mira esto, a ver. El progreso lo noto. Ah,
No, 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 no. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda? Van a ese. No, mentira, mentira. No, no, no va a nena a nadie, no va a nena a nadie. No va a nena a nadie, no va a nena a nadie, por favor, te lo pido. Es joda. Nada, bueno, no pasa nada, es chiste, está bien. O sea, chiste, humor del stream, no pasa nada. Yo no tengo problema en reaccionarlo. El tema es que después me van a banear de todos lados. Nada, mentira. Bien. Son verdad esas fotos, wey, wey. Pará, vos, Tiago, sos de Talleres. Sos de Talleres. ¿Cómo se llama? A ver qué leo el chat. Está más lleno que Alta Córdoba, ¿viste el partido de Argentina? Sí, lo vi el partido de Argentina. Vi que, o sea, los goles, lo vi todo el partido, de hecho. El gol de Thiago Almada y el gol de. ¿Cómo se llama? Y el gol de Messi, de tiro libre. Que de hecho vi un TikTok de unos pibes que estaban grabándose así y dice: mira, acá viene el gol de Messi. Y bueno, pero no sé si habían grabado todos los tiros libres diciendo lo mismo o qué, pero cuando se ponen así, pum, pate Messi, gol. Era para un 8-0, pero bueno. Y sí, la verdad que era un partido para que la gente disfrute, ¿viste? Era un partido para que la gente disfrute, para que los tengan cerca los jugadores también, ¿viste? Eso, más que nada. Pero bueno, no. Al menos ganó, qué sé yo, no sé. Igual hubo mucha gente que vi por ahí que en otros streams, en otros directos de Twitch que estaban y habían. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esto cuando te ofrecen plata y después las entradas son truchas? Gracias, perdón, a ver, que no veo nada. Ven, que no veo nada. ¿Cómo hago para ver? Gracias. Uy, para que no veo nada la transmisión. No sé si en Twitch o dónde. Acá, Belgrano el más grande, 888. Hacer una tier list de equipo más grande. Gracias por el follow, primero que nada. Y estaría bueno, recién hicimos uno con los chicos, pero no de los equipos el más grande, o sea, los más grandes, vamos a decir así. Sino que hicimos una de para mí, quién iba a ser. Era como una predicción de quién iba a ser el campeón y bueno, y cómo iba a terminar la tabla de posiciones de la liga este año. Igual hay mucha gente que va a grabar, no me digo que lo. Es verdad. Bueno, yo mucho, como te digo, a ver, no puedo quejarme ni decir nada porque yo cuando voy a la cancha hago eso porque, bueno, yo tengo mi canal de YouTube que hago video de Belgrano. Pero no puedo decir mucho, pero sí, es verdad que hay mucha gente que va a decir eso. Pero yo cuando voy a la cancha, obviamente, estoy alentando también, 100%. O sea, no es que porque esté grabando me va a impedir alentar o algo, ¿me explico? ¿Eh? Bueno, no sé qué pasó ahí. Si querés, Belgrano, podemos hacer una. Si tenés una tier list y me la querés pasar, lo podemos hacer, no hay problema. Si tiene una tier list ahí para hacer que sea una tranqui, que tampoco sea tan exagerada, estaría bueno. Yo no tengo problema. Si quieren, lo hacemos, no tengo problema. Si no, podemos jugar a un juego free. Me acuerdo de mis épocas cuando jugaba al free, hermano. Nada, pero una cosa es canal de YouTube para grabar mientras está jugando el partido. Eso, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Eso sí. Eso es verdad, una diferencia ahí, es verdad. Pero bueno. El ese sí, ese, seguís ahí en el chat, por favor. Decime que sí, si no te mato. No, mentira. Mostrar iconos para moderadores. ¿Por qué no? A ver. Ah, sí, no sabía qué era esto, hermano. ¿Cómo se dice? Jugar un juego. Puede ser. Yo, a ver, miren, de PC les voy a contar qué juegos tengo. Tengo el P6, pero con un parche, eso sí, con un parche. Tengo el Minecraft, que de hecho el Minecraft este creo que lo borré porque me habían dicho que tenía un virus, una serie de cosas. Y tengo también el Rocket League. Bueno, tengo poco juego, no lo voy a negar. Pasa que ocupo mucho espacio con cosas que tengo para YouTube. Y bueno, eso. Me ocupo mucho. A ver, el chat. ¿Qué pasa? No rompo el huevo. Bueno, para qué mierda.
Dale, ese, manda links. Ese book, eso es bueno para los links. Manda links, dale. Pero bueno, muchachos. No rompa los huevos, dice el moderador. Mirá, ahí lo tenía el moderador. Nada, moderador. Todos los mods son tranqui. Los mods, dos puntos. ¿Qué iba a decir? Bueno, no sé qué iba a decir. Ahí está, mando es, Elise, mando algo, un terror, uno de terror jugado. El tema es que yo de terror tendría que descargar. Si quieren, puedo descargar para el próximo stream. Que no sé cuándo va a ser, porque como les digo, esta semana tengo, ahora que va a venir ahora, tengo, ahí veo el link del eso. Tengo, esta semana tengo los parciales el lunes, el martes y el miércoles. Y bueno, tengo que ir a rendir los parciales para la facultad. Así que voy a ver si prendo el miércoles de noche o no puedo. Nah, ¿qué mandaste? No, ¿qué mandaste? No, 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 ¿qué mandaste ese? Dale. ¿Qué mandaste ese? ¿Qué mandaste ese? Nah, ¿para qué tengo moderadores si mira lo que manda? Nah. Pero bueno, muchacho. No sé qué decirle ahora mismo, a ver. No de terror, juega, que te vaya bien. Bancás los 5 memes sobre los partidos de ejemplo como hace 5. Para, bancás los memes sobre los partidos de ejemplo como hace los 5 grandes. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Meme, a ver cómo sería bien. O sea, ¿cómo sería el ejemplo? No sé. Porque a lo mejor yo estoy pensando uno y totalmente diferente a lo que me dicen ustedes, ¿me explico? Que te vaya bien, ¿cómo que te vaya bien? ¿Te vas, tío? Todo lo que tú me pidas, cuando no me digas, bueno, tú me digas. A ver. Pero bueno, muchachos, no sé si ir cortando el stream o qué, porque ya llevo, ¿cuánto? Un par de horitas así. Si estos días puedo hacer otro, hago, pero bueno, voy a ver. Pero de momento, vamos cosas. Meme, por ejemplo, es el partido, como el resumen del partido, pero con los memes. Puede ser, ah, sí, yo vi uno de hecho de Newell's, que dice un Newell's plagado de cosas así, por ejemplo, un tal plagado de tal, ¿me entendés? Cosas así, me cago de risa con eso. Eso lo veo en TikTok, pero no sé si son los mismos a los que te referí vos. Pero yo, algo, o sea, yo no. A ver, eso sí, no son cosas muy exageradas, tampoco me hago problema, ¿me explico? Pero bueno, yo, o sea, es algo tranqui. Tampoco voy, como digo, tan a lo profundo. Pero bueno. Tú seas red cosa, no, mentira. recuerda, muchachos, que en Twitch tienen los puntos del canal para cambiar, para destacar. ¿Cómo se llama? Para, perdón, para destacar, cambiar, ¿qué digo? No sé por qué siempre me confundo. Para canjear. Por si alguno quiere algún día canjear puntos, tienen los puntos ahí y bueno. Pueden hacer lo que quieran con los puntos. Pero bueno. Yo no sé si por hoy iré a cortar, como digo. Iré a cortar porque para cuando entese con Tomás, con Petra, cuando quieran. No tengo, yo no tengo problema, yo siempre. Más, yo la otra vez le dije porque quería, estaría bueno igual hacer un. ¿Cómo se dice? Un stream así, un charlando de ese. Estaría bueno, pero bueno, tengo que organizar cuando él pueda y cuando yo también pueda, obviamente. Ya que, ¿qué decís? Ya. Si toma a Petra que no está, mira, ¿crees que le escriba? Le escribo si quiere. Pero no sé, a él le hablo. Si no, le hablo a la cobra. No, mentira. Que él, dicen que es la cobra de Twitch, pero bueno, no sé. De Belgrano, la cobra de Belgrano. Pero bueno, no sé. Para. No está Petra encima. ¿Por qué ponen un meme acá de Shrek? ¿Qué es esto, güey? Bueno, a ver. Fíjate si está ese, si lo puedes contactar por mí. Haceme el contacto. No, a ver, voy a ver si está. Tomás. ¿Estás?
No, Petra ya se fue a dormir. Mirá, a las 12 menos 20 se desconectaba. Petra ya está durmiendo hace 2 horas. Dale. No, es imposible. Imposible. Imposible, porque Petra ya está durmiendo. Pero igual, o sea, si usted me quiere mandar algo para que yo reaccione, como digo, no hay problema. No lo podemos reaccionar acá juntos. No hay problemilla. ¿Y esto qué es? Buah. Pero ese, contactarlo al Petra y yo voy, no tengo problema. Hacemos el stream juntos, no tengo problema. Pero si lo Petra que no se une, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Así que bueno, muchachos, yo creo que por hoy voy a ir, los voy dejando, ¿sí? Gracias por haber hecho el aguante. Gracias por haber hecho el aguante, por haber compartido un rato, unas 2 horas y media, casi 3. Bueno, estos días espero poder hacer otro stream más. Ay, me mandó, a ver, podemos ver esto, a ver qué es esto. Para que siempre me ande con un lag esto. No sé qué onda. Voy a poner mejor calidad porque si no. Es que se me laguea de vez en cuando a veces esto. No sé por qué. Vamos a ver esto. Está compartiendo pantalla. Espero que el volumen se escuche bien. A ver. Por el cobre. Mami. Comentarista. A ver, a ver, a ver. Eso lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo. Eso. Para que me puedan mandar audio, cosas así. Este lo escuché, creo. Bueno, el peor día de la vida, viejo. Dale. Abuelo de la cor. No puede ser increíble este video, Dios. Eso de los audios está buenísimo. No, este es el que escuché, este es el que escuché. Chicken Little. No, no, no. Ah.
Pero es el mismo el que le manda los audios siempre, ¿qué onda? Ay, Dios, pobre Cobrix. No, pobre Cobrix. Pobre Cobrix. Pobre Cobrix. La verdad, no lo puede entrar así a la cobra. No se puede. Subir, no se escucha. Che. No lo vi. Perdón, no, oh, Dios. ¿Está largando llover? ¿What the fuck? Bueno, sí está largando llover. Es que estos días estuvo. No sé cómo ahora estaba en su respectiva ciudad o pueblo, cómo ahora estaba, pero acá se llovía todo. Así que bueno. Si no hay nada más para aclarar, nada más para mirar ningún link, algo para ver, yo creo que ahora por hoy vamos a ir terminando. Si quieren mandar alguna otra cosa así para mirar rápido, que sea obviamente cortito para no ¿cómo se dice? Cansarnos tanto, estaría bueno, pero no hay problema. Soy de Córdoba capital, no Belgrano de Córdoba, soy de provincia, soy de otra zona, no vivo en capital. Soy de un pueblo de acá, de la zona de Tras la Sierra, Mina Clavero. No sé si está bien de decirlo o no, porque viste por ahí, ¿cómo se dice? Te doxean y después fuiste. No, a mí nunca me doxearon por suerte, pero bueno. Pero bueno, viste. Está bueno que haya quedado que la gente a charlar, a debatir así, está bueno. La verdad que, como digo, nuevamente lo repito, le agradezco de corazón a todos los que se han quedado. La hemos pasado bien, dentro de todo. Nos hemos divertido bastante. De facto, tengo algunos usuarios ahí que me salen en el chat medio raro. Puede ver esto, a ver. Para que me sale un anuncio. Y encima no lo puedo. A ver, para que me sale el anuncio este. Uy, dura 7 minutos. Bueno, vamos a verlo. Mejor de la Usneta, vamos a verlo. Vamos. Le subo un poquito más el volumen, entonces. Lo pueden escuchar ustedes también. Díganme si ahí se escucha bien. ¿Y qué pasó con esta chica al final? Se llama Pereira. ¿Fuiste a la cancha? ¿Cuándo, Toby? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cuándo? Eso ya lo vi, este clip. Pobre Julián. A ver este, Perata, ese me acuerdo, no sé dónde jugaba, pero me acuerdo. A ver. Nico Repe. ¡Sos un pelotudo, Nico Repe! Yo iba caminando así. Estaba. O sea, quería seguir cagando, no es que me había salido todo. Ahí viene, caminando. Así, con la mochila tirada para abajo. Iba caminando lento. Pará, Davo, baja el arma. Pará, ¿qué estaba en? ¿Qué estaba en? Me da risa a la Usneta cómo creció últimamente, no solo en seguidores, sino en calidad de stream y un montón de cosas más. Increíble. O sea, me refiero a si solo ir a la cancha todos los partidos. Sí, Toby. The fuck? ¿Qué es eso? Sí, voy todavía a la cancha. Soy socio y todo, así que sí. Lo que. ¿Cómo se llama? El equipo de mierda que tienen, amigo. Tienen a Inglaterra, no sé quién. Para este, el PES. No, bueno, no sé si es PES o FIFA o qué, pero es el Mundial 2014, ¿no? ¿Vos vas, Toby? ¿O no? ¿Sos socio o algo? No. Che, okay, algún día estoy jugando el PES, ¿eh? Tengo el, creo que el PES 2000. Bueno, 2006, no, con el parche. No, si me agarran los baneo a todos. No, no. Fue. No, el Stumble Guys también lo tenía. No, Stumble Guys, Fall Guys, tío. Nada, perdió. No, ay, Dios. Qué manera de sacar el clip por la Usneta. Pensé que era Boca. Dígame si se escucha bien o no. Esperen que voy a. Vengo a leer el chat rápido. Jajaja, ¿se ve? Sí, se escucha bien.
Uy, qué jugador, mira, no, no, pero pará, ¿quién es? Se tiene. No, bueno, a la Busnet le hacen cada gol. Que... ¿Cómo hizo eso? Increíble el gol que le hace. Sí, me voy. No, pará, no, pará, pará. No, se fue, se fue. No, pensé que estaba en el Uno Discord del chat yo. me Hay que dice, ver. ¿quién es tu mediocampista favorito? No, amigo, yo tengo una teoría, a No, ver, a ver la es la teoría mía, de ¿ok? Que la para Busneta. mí los mejores mediocampistas se hacen por la facha. Por ejemplo, miren a Andrés Iniesta. Un asco, horrible, feo, está pelado. Pará, Busneta. Clip. La realidad es que no banco. Ahora, Clip. Clip de la Ricky Busneta. Puig, Ricky uff. Puig. Muchísimo mejor jugador Ricky Puig, muchísimo mejor jugador, pero Ricky Puig mal, pero mal. Es un asco, Iniesta, está pelado a los 20 años. Pará, Ahora, pensá que pibe. está. Está comparando uno que tiene, no Ahora, para que sé, Picasso esté 40 años con cansado, uno de no que tiene nada, tiene, no dale. sé, 30 años, 10 años, 20 años, qué sé yo. No sé cuánto Mira, tiene. toda la jugada la armé desde el principio, Tiene que ser vos porque la armé desde el principio. Anda, Saniti, por Está favor. comparando cualquier cosa. Nada. Tengo años ya de esto. Hoy tengo que Tengo volver a jugar años este ya de juego que esto. está bueno, pero me hace Años, pasar Ahora te haces cada el boludito y pasa por bronca. acá. Muy bien. Tengo que Pasa volver por a jugar, algún acá. día esto lo Va por descargo el y si costadito, pinta, dale, chico, jugamos. va por el Pero el costadito. tema es que eso yo Dale. seguramente lo haría en Twitch. Gracias a todos los que siguen bancando, muchachos, de verdad, de corazón. Es gol, es gol. Pensé que le iba a empujar en contra. Kringle, por ese raid con 74 personas de corazón. Estábamos jugando en la Champions con el PSG en el P2013 actualizado en 2022. Más bien no ¿Eh? hay, pero bueno. Si quieren pasarse a Bah, jugar, jueguen. si eso es cosa de Virgo, imagínate esto, mirá, estilo Davo Genese. Mirá. Mirá. Destacate todo eso. Todos los partidos que fui a la cancha de mi vida. Todos los partidos que fui. Incluyendo Copa Argentina, Copa Sudamericana. Y bueno, algunos amistosos ahí que fui que son amistosos con hinchadas y todo, o sea. Y bueno, ahora ese fue el último que fui. Este fue el último, pero. O sea, este fue el último que fui, que fue contra Lanús. Así que, bueno. Por el orto, pero le puedo dedicar este gol. A ver. ¿Qué gol? Ay, la puta Meten madre. con, meten el gol, la verdad, le van a meter el gol, no. Pero la buena es que juega. Tiene que volver Alba Belgrano, banca el chat. No sé, no, es que ya no creo que vuelva, ¿eh? El gol que me metieron a la UNED. No creo que vuelva a Balboa ya, ¿eh? Además, él creo que quiso, no quiere Bien volver de más, no quiso Sarmiento. volver el... El pibe Tengo Basay. A entendido. vos, uno de los jugadores estudiantes de Caseros que ganó la Copa Jockey Club, contó cómo fue. A ver, papá. No sé, pero Santiago Longo... Me lo voy a decir así. Santiago Longo es más que Andrés Iniesta. ¿Banca el chat? Mentira, mentira, mentira. Estoy troleando, estoy troleando, estoy troleando. No. Te lo voy a dar vuelta si empiezo a jugar bien. Bien, Messi, viene No que banco, está. andá, ese. No bancas nada, vos ese, dale. No, estos videos son increíbles, eso. Y más cuando son de Tiro libre, clips no, tiro muy, muy fuerte, rápido, cortitos. no, tiro libre, Banco, no, bien tiro libre, ahí, no, tiro banco, libre, no. bien, Ok, bien, muevo al bien. arquero, gente. Muevo al arquero, lo pongo acá. Parece el PES 2013 este. Ah, no, el 2014. Ramón haciendo así. Como el topo allí. Dato que tengo yo es que en esa semana Boca después perdió por el torneo local con Estudiantes de La Plata. El chiste era, Sí. siempre con Estudiantes de La Plata o con Estudiantes de Caseros. Como siendo que Estudiantes A de La ver. Plata es un club Pará, grande, ¿qué con tres tal? jugadores ¿En qué está grabando la experimentados, UNET con que contra Flamengo nunca ganó nada un importante y ladrillo? tiene gente que nunca va a lograr algo porque es un club Tira UNET. grande, pero que no tiene ni plata, ni jugadores, ni gente, ni absolutamente nada. Banca en que Y si vuelvo a nunca la va a B. lograr algo, ni siquiera sabemos si va, Banco. si con el mejor jugador que se va a jugar, Banco. si que no va a volver. Que es un club que si deja Necesitamos crecer jugadores nunca así. molestaría. Ese es el chiste, ¿entendés? Era como, Pobre no, UNET, sabes se que si puso se mete la Ramón. re triste. Ay, que no me lo empate, boludo. Por favor, que no me lo empate. Ahora te digo, Tiago, pará, después del partido. Ay, que Me no me lo acuerdo que no empate, jugaba así boludo. la Quedan 4 UNET minutos, en por stream. favor, que no me lo empate, Y hermano. fue Por favor, hace un par de que meses, o no sea, me no lo fue hace empate, boludo. tanto, Me porque mira, estaba tenía la rompiendo el foto con orto. Estaba Argentina rompiendo la campeón. piedra. No, no se la des, no O se sea, la fue hace des, no se poco. la des. Bien, aguante, aguante. Sáquenla, viejo, no, sáquenla.
¡Bomba! Santi si quiere ganar. Bien lejos del arco. Bien lejos del arco. Santi si quiere ganar. Vení, vení, vení. Encárame, encárame, cagón. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. No, 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 era joda. Oh, pero para, llego un 2 segundos al arco. Era joda. No, no, es increíble. No, pero Vegetti es menos que Palermo. No, ahora, pero Vegetti. No, pero Vegetti. No, para, ahora. Esto no es humor, pero Vegetti no es menos que Palermo. Bancan, bancan chat. Literal. Factos. Factos, factos y factos. Puro factos. Lo sabes, God. No, lo sabes, God. Lo sabes, God. Lo sabes, God. Lo sabes, God. Dale, meten un otro más. Pero es como que si los jugadores tienen automáticamente, no sé, con la mira en el arco y paten de cualquier lado de gol. Pasar la selección de equipo, ¿eh? Una hora de la uneta, no, esto es... ¿Eh? Mientras él se... Nah. Kiss, por Dios. No, 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 totalmente sacado de contexto. A ver, para, uy, yo sí, pero capaz que no puedo ir con salamiento ya que mi viejo trabaja y yo salgo a las 7 y media del cole. No, no me lo levanté. No, le bajo una banda de eso. Bueno, a mí me tocó pasar que también me he perdido partidos, obviamente, porque yo, como digo, no soy de capital, pero y porque tengo que viajar para poder ir a la cancha, o sea, tengo como 2 horas de viaje, pero me tocó perder partidos también. Quería, bueno. Un sonido dice más que 1000 palabras. A ver, esto me demora una locura. Bueno, me perdí mucho partido. En resumen. Joda. Nah, no me salió, pero bueno, para chiste. A ver. Oliver jugador que no merece estar en Belgrano. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, ahí queda la opinión de cada uno. Pero en el último tiempo, el año pasado, ojo, el año pasado, ahí estaba jugando, me parece, mejoró un poco. Pero bueno, ahora en la primera, bueno, lamentablemente se le tocó el tema de la lesión. Y bueno, tenemos que buscar al nuevo jugador que llegó ahora. Y Bacache, así que bueno, hoy pasa, ¿eh? Pero bueno, no, ya ese tema de si se merecía o no estar es otro tema, ¿viste? Pero bueno, no sé lo del chat que opinarán, que muchos a lo mejor opinen que sí, pero bueno, hay mucha gente que opina, viste, que otras cosas y ya no sabes qué pensar, viste, si está bien o no. Lo empecé a odiar por el PNX sobre los talleres, bueno, sí, también, sí, bueno, puede ser, pero el penal fue muy... ¿Cómo te lo digo? Lo digo así porque la realidad fue tonto el penal, porque el jugador de Talleres estaba dentro del área y es como que, no sé, a propósito fue y lo chocó. O sea, sabía que estaba el jugador ahí, que no tenía que darse penal ahí, falta ahí. Entonces, como medio sonso el penal. Está para un pez, voy a cortar. Si la gente quiere echar, yo sigo. Yo le meto un rato más, tengo tiempo. Bueno, como digo, el lunes y tengo que ir a rendir los parciales y esto ya estoy estudiando full. Pero bueno, me puedo quedar un rato más, no hay problema. No, no, pará, ¿cómo que no? ¿No qué? Dale, sí, ¿cómo que no? Yo si quieren, les mando un PES, no tengo problema, pero bueno, eso tendría que depender de la gente también. Yo tengo el PES 2000, como digo, 2006, solamente creo, voy a ver si tengo algún otro PES, creo que solo ese. PES, sí, tengo solo el 2006, pero tengo el parche 2023, bueno, 2021 en realidad, que tiene Belgrano y varios equipos. Puedo jugar algunos partidos como el clásico si quieren. Y bueno, le mandamos. Bueno, voy a iniciar si quieren como un pez. Sí, un pez con Belgrano, dale, le mandamos un pez. Un ratito al menos como para seguir charlando. Porque la verdad es que yo, ahora que la gente se queda a bancar, obviamente yo sigo metiendo más, un rato más el stream. Y bueno, cuando la gente ya obviamente se canse, yo hosteo, raideo si hay gente en el chat. No hay problema. Porque yo, ya saben que yo mientras haya gente del chat, yo sigo un rato más haciendo stream. Voy a ver acá mientras el directo este.
Bien. Tengo acá el joystick, o joystick, no sé cómo le quieran decir. Ahí pongo la pantalla del ruso. Una copa con Belgrano el PSG, una copa, dale, puede ser una copa con Konami, la que pinte. Bien, voy a sacar esto del... Le pone Windows Capture, no, Game Capture. Pro Evolution Soccer. Ponemos así, ponemos ahí, pumba. Quiero, está bien encuadrado, sí, está bien encuadrado. Tiene muchas remeras de Belgrano, sinceramente, no tantas, pero algunas tengo. Pero no soy como el tipo hincha que colecciona todas las camisetas de la primera que sale hasta que la última, no. Porque la verdad es que yo, no es porque no sea hincha o algo de eso, sino que porque nunca me puse a pensar y decir, bueno, voy a ponerme a coleccionar. O sea, es como que nunca me lo propuse. Si me lo proponía, a lo mejor lo conseguía, pero es complicado también. Y más hoy en día, que bueno, yo creo que hasta ustedes deben saber cómo está el tema del precio, las entradas y las camisetas y un montón de cosas que han subido el precio, ¿viste? Está complicado, pero bueno. A ver, voy a poner acá, cambiar la categoría. Ahí está el estadio, miren, que no sé por qué miércoles está así. O sea, que está hermoso el estadio, pero es que hay unas pocas personas, y yo sé que muchos van a trolear con esto que lo otro, pero bueno. Voy a cambiar la categoría del juego. Para editar información. Vamos a poner PES 2006. A ver si sale. Y si no, tendré que poner Pro Evolution Soccer nomás. 2008, 2009, para hasta el 2006, ¿no? No, Word. ¿Para cuál es? ¿Cuál será el juego acá? Porque salen todos. Bueno, y si no pongo Pro Evolution Soccer, no me listo. Ahí está, pongo Pro Evolution Soccer. Le mando, es para la cancha, está vacía. Va, para, ya sabía que iba a empezar a trabajar. ¿Cómo se llama? No, es que no sé por qué vino el parche así, literalmente. Me parece que está mal porque yo tenía otro parche que tenía el estadio bien, todo y todo. Pero no sé por qué. Porque está así. Vamos a jugar una copa. Nuevo. ¿Cuál juego? Copa Total Argentina, FIFA World Cup. Yo quiero jugar una con Belgrano, obviamente. UEFA Euro 2021. Bueno, tengo jugado Copa Total Argentina, sería lo más ideal, porque Libertadores, no sé si puedo poner equipos, por ejemplo, Belgrano, no sé, porque hay veces que los juegos tienen esas cosas que no te permiten introducir algunos equipos, es el tema. Pero bueno, a ver, voy a poner esto, voy a poner una Copa Argentina, ¿no? ¿Les parece? A ver, voy a leer el chat. Libertadores con Belgrano, puede ser. Bueno, vamos a probar con Libertadores con Belgrano a ver si me deja. Si me lo permite. Equipo, elegir de todos los equipos. Bien, me permite. Modo eliminatorio. ¿Pongo grupo o eliminación directa? O eliminación directa va a ser más corto, obviamente. Va a ser un par de partidos cortos. Libertadores no está logrando ni nada en ese parche. ¿No? Nacional, club, todos los equipos. Va, vemos. Vale, voy a poner directamente eliminatorio. Porque así no lo hacemos muy largo. Y bueno, y esto voy a poner solo visitante o local. Porque si no, es una locura. Solo argentinos. Bueno, está ahí bueno igual, yo creo. Yo creo que estaría bueno igual. Lo pongo 10 minutos, 5. 5 minutos va a ser más corto. Es el tema, no sé qué quiere la gente. Vamos a ponerlo así. Club profesional de fútbol. Acá está. Lo vamos a poner al azar. No, me sale un montón de equipos que nada que ver. ¿Cómo hago acá? What the fuck, estos equipos. Si no, lo tendré que configurar yo, es el tema. Y se va a hacer re largo.
Va a ser re largo, hermano, con esto. Para ver. No. Bueno, jugar así como venga, ya fue. Tenés que apretar el equipo y darle al azar. Sí, lo puse así, pero se me organizan de esta manera. Bueno, siempre le mando así, ¿no? Pero voy a subir el volumen al audio del, porque lo tengo desactivado ahora mismo. Pero, ¿qué hago? Audio, error de voz. Ah, no, pará, que lo tengo desactivado de otro lado. Gilazo soy. Pará. Vamos a activar bien el audio porque si no, no se puede hacer opciones. El sonido, comentarios. Esto, esto no. Esto. Bien. Vamos a ver, vamos a ver. Colo, colo versus Tyson. Vale, verdad, verdad. Bueno, ya está. Así el fútbol, viejo. Vamos mandando vuelta, ya fue, ¿no? 32, 5 minutos, vamos a ponerlo en 10. Y ponemos así. Pongo Belgrano. Vamos a jugar con lo que pinte, muchachos, ya está. Para, ¿por qué no me seleccionó? Bien. Ahí está, bueno. Uy, con Corea del Sur, bueno, no sé, no sé qué vamos a jugar con esta copia. Ya fue, no vale, ya fue. Pero claro, pibe, no nos vamos a hacer el problema con esto, dale. Gente de YouTube, es... para. Creo que está muy alto. Pero lo voy a poner un poquito más. Y voy a ver si acá se escucha bien. Díganme cómo se escucha el... Se debe escuchar bien, ¿no? Ahí. O se escucha muy bajo. Vamos, para, vamos a empezar así. ¿Para qué copa puse? No, para, puse World Cup. ¿Qué puse? Puse, Dios, puse World Cup. ¿Qué puse, por Dios? Soy un borno. Pero ¿por qué se puse Libertadores, viejo? ¿Pero por qué no me selecciona? Para, ¿por qué es 3B grano? Ahí está. A ver si ahora no me vuelve a pasar lo mismo. Me cago en la mierda, viejo. Ah, ¿cómo puede ser esto? ¿Pero por qué como vos, Libertadores? Me sale el logo de la FIFA World Cup. What the fuck, hermano. Te re hackeado de este modo. No, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, no, es increíble. ¿Qué pasó acá, viejo? Dale, Gimnasia y Mendoza, ya fue. Vamos a jugar en el estadio. Vamos a jugar en la Pedrera. Que es el estadio intermedio de Mendoza y Argentina. De Mendoza y Argentina, uy, me cago en la mierda, ¿qué digo? Mendoza y Córdoba. El tema es que ahora no sé dónde está. Bueno, busco así nomás y listo. A ver dónde está. Tengo todos los estadios, muchachos, acá. ¿Dónde estás, estadio? ¿Dónde estás? No, Arsenal está por acá. Acá está, Pedrera, vamos, vamos, chicho. No sé qué pasa con este juego, viejo, dale. Díganme si se escucha bien, chicos. Bueno, yo acá puedo escucharlo, qué boludo que soy. Sí, no, papá. Que Dios nos ayude, muchacho. Aviso que no soy el coso acá, ¿eh? No, no, me pueden pegar un baile esto. Ah, ¿por qué relata el pollo Viñolo? Nada que ver. Bujía G o Bujía Dale. Va, va, va. Ahora falta, viejo. Ah, cerquita. Va, va, que se puede, aunque se puede. Si se escucha muy bajo me avisan y yo lo subo un poco más. O si está muy alto, como usted me diga. Ah.
Ahí eso que yo me tiro mucho el piso, pero a veces puede hacer falta, puede salir bien o a veces puede salir muy mal. Ahí va. Búscalo, Pablo, búscalo, Pablo, búscalo, Pablo. Buena. El tema es que los relatores hablan con un poco y se corta. Y es el tema. Aposté la casa. Ah, pará, ¿quieren que haga predi? Esperen, ¿hago predi? ¿Quieren que haga predi? Acá en Twitch. Ya que estamos. Está bien que somos poquitos en el directo, pero estaría bueno que haga para hacer predi ahí si quieren apostar algo. Ganó, no vuelves al verde. está bien, perdón, perdón, perdón. Hago predi, banken. Encuesta. Creo que era Paul. Sí, ahí está. Paso de fase. Sí. No. Y vamos a ver qué onda. Les doy un ratito ahí para que voten. Y listo. Ahí está. Se pasa rápido, así que voten, ¿eh? Apuesten sus puntos ahí. Y veamos, vamos a ver qué pasa. No sé, muchachos, pero yo solo les aviso que en mí no confíen mucho. Ya les tiro eso, ¿no? Aunque veo que ya algunos ya han votado que sí, que pasa. Así que bueno, vale, gracias por tirar la buena onda igual. Yo para coso también voy a apostar que sí. Voy a apostar que sí, también. Vamos, vamos, sigamos. Total, esto ya. ¿Cómo se llama? Bien, vamos. No se escucha, eso es el tema, que se escucha muy poco el volumen de la hinchada, por ejemplo, o el audio. Está bueno porque tiene bien las banderas ahí atrás de fondo. La barra de locotito. Dale, dale, dale. El pollo viñero relatando a la Libertadores. Acá la viejo. Va, va, va. No, ¿dónde le tira, viejo? ¡Dale! No, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien, Juan, bien, Marinaga. Vamos. Le he puesto un poco de música ahí para. Para cosas. Uy, 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 no. Bien, Lozada, 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 tranquilo, Lozada. Es complicado el pez. Sí, eso es verdad, porque patea muy lento, muy como que si no tuviera fuerza, es el tema, eso es verdad. Y a mí siempre se me complicó jugar acá en este pez. No sé por qué. Más en con el parche, por ejemplo. Va, no sé si es el parche o es el juego en sí. Para mí es el parche, porque antes no era así. Sacala, viejo, no, no, no. Sacala, sacala, pibe, sacala. Sacala, pibe. Pero, ¿por qué no saca? Dale, 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 pibe, dale. Va, va, va. Bien, buen pase, buen pase. Pero, ¿quién le damos la pelota, viejo? A este partido me parece que siempre tienen pinta de 0-0 los partidos míos, o sea, el penal es puro. Vamos, Pablo, vamos, Pablo. ¡Ah! No llegó. Vamos, 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 que se puede, vamos, que se puede. Hay veces que, no sé, yo estoy jugando así en el pez, por ejemplo, y es como que, no sé, me dejo llevar. Y es como que si estuviese metido dentro del juego y le meto una patada así, nada que ver. A lo mejor le saco un ojo a alguien, pero es como que si estuviese jugando al. A ver, espérenme, me siguieron. Tengo que agradecer. Uy, pero por Dios, ¿por qué no me sale para. Para gozo? Gracias por seguirme. Festival Pirata, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por seguirme. ¡No! Arquero. Bien, el arquero nos salva siempre, viejo. Siempre nos salva. Tremendo el parche. ¿De dónde sacaste? Lo saqué de AZ Games. Búscalo como parche 2022 o 2023 de AZ Games y ahí te sale. Salen unos jugadores de Boca, River, San Lorenzo, jugadores así en la miniatura. Y ahí. De ahí lo saqué el parche. Y está buenísimo, es muy completo. Te trae los cánticos que ahora no sé por qué no se escuchan. Te dejé joder. Ahí la hinchada. Pero te traen cánticos, bueno, relato. Y bueno, los parches con los jugadores y todo eso está bueno también. Pero yo creo que igual lo instalé mal, porque sinceramente nunca en mi vida había instalado un parche. Y lo seguí en el tutorial, pero bueno, no sé. A lo mejor yo
hice algo mal, algo. No, no, no. Por favor, decime que no, decime que no, decime que no. No me cobré falta, eh. Si se escucha muy bajo, me vuelven a decir, muchacho. No, a ver si llega. No, no llega. Vamos, va, dale, viejo, dale, 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 dale. No, es que juegan muy bien algunos equipos acá, eh. Posta. Oh, no, me la conté. Quiricocho, quiricocho, quiricocho. No puede ser, viejo, dale. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No, no puede ser. Tu, 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 tu. No puede ser, no. Y sí, tenía contra el arco, Dios, que te diga. A ver si la empato. A ver, no sé, pero yo no me. No, 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 doy, no doy bien algunos pasos. Siempre me pasa, viejo. Tengo mala racha en este juego. Bueno, bueno, se intentó. Legrano, mi buen amigo, dale, dale, dale. Me risa que tiene los audios ya programados, son los mismos siempre. Dale, Coqui. Tendré que jugar con un solo delantero como en la vida real. Bien, bien. No, no me la corté la última. No me la corté la última. Cambio de alineación, mejor tiré, mejor 3 arriba. No sé si no tenía que llegar de gol. Sí, sí, voy a poner 3 arriba. 3 arriba. Ay, oh, Dios, como yo. No. 4, así, 4-3-3. Y voy a cambiar el jugador. Voy a poner a un delantero más. Lo voy a poner a. Saco a Miño. Y. No, es que no sé si ponerlo. Para quién pongo, Culis Sánchez, ¿no? Conviene. Y lo sacaría a Oliver. O a ver, y lo pongo a ver a. Que no sé cómo hacer esto. Y lo pongo roja de tren, no queda. Miño. A ver, lo saco Miño. ¿Eh? No me deja cambiarlo porque no me deja cambiarlo. No me deja, bueno, será porque tengo que cambiarlo a Vegetti. A ver. Saco a Ochoa. No, a ver, que no sé quién pone, muchachos. Dígame, Ulises. ¿Pero quién pongo Ulises por quién? Porque tengo que sacar a Koki o a Vegetti, creo, nomás. No me permite cambiar a otro jugador. Si nada menos que lo saque a Rojas y ponga, por ejemplo, a. No sé, a ver si me deja. No me deja cambiar a jugadores. Me pone Comba por Rojas. Uy, tengo que sacar si o si a Zapelli y Miño. Bueno, voy a. Voy a sacar a Miño, perdón, muchacho. Lo pone a Comba. ¿Pero qué no me deja cambiar? ¿Qué onda con esto? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Yo creo que ya sí hicieron los cambios. No sé qué pasó. Que. Así todo bien, sí, pero no, no, nada bien. Ahí está el cambio. Ay, oh, Dios, qué mala suerte. No, un cambio bien, pero bueno, ya está. Hay que intentar, muchacho. Que tiene los puntos el canal, recuerden, por si alguno, viste, por ahí quiere cambiar algo. Específico, tiene un punto de canal donde le salen los números del. Bueno, a lo mejor ya saben ya. No. Uy, offside, ¿no está en offside? Pero no. ¡No! Para mí se la saqué bien, viejo. Para mí se la saqué bien, viejo. ¡Burra! Nada, para mí no fue nada. El tema es que ahora es re complicado empatárselo. Porque cuando te hacen un gol, esto es como que se tirasen atrás. No, ves que a veces no salen las cosas. Vamos, 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 Ulises, vamos. Sálgale, Comba, sálgale. No, no, no. Córtalo, Colo, córtalo.
La devolvieron mal, vamos, dale, dale. Encima son re lentos eso también los jugadores acá. No, está bien el pase. Vamos, que no estamos, estamos cerca, no estamos cerca, estamos cerca. Dale, 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 estamos cerca. Ay, no, dale, comba. Va, va, dale, dale, dale. Falta ahí, cobra, falta, viejo. Falta, penal, penal, cobra penal, viejo. Cobra penal. Cobra penal, viejo. No, encima, eso. Ay, no puede ser, viejo. Va, 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 me gusta, va el coqui, va el coqui, va el coqui, va el coqui. Va el coqui, va el coqui, va el coqui. No, ¿a dónde le pegaste, coqui? Ah, no puede ser, ¿a dónde le pegaste, coqui? Por el amor de Dios. Me le pego. Quizás tendré que haber enganchado por el medio. No, ahora quedamos mal parados encima. Bien, bien. Es... Va, dale, 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 dale. ¡No! Pero pégale bien, Pablo. No puede ser, no, no puede ser, no. Ese tiene que ser un clip. Dice que erre el gol ahí el coqui, tiene que ser alto clip. Pudo errar ese gol, viejo. No pudo errar ese gol, hermano. No, no, no. ¡No! ¡El arquero! ¡No, no lo dejé patear! No puede ser, viejo. No puede ser, no puede ser. Dos goles, re ahí, el arco. De los otros. Pero pará, teletransportó. Se pasó los carteles, what the fuck. ¿Para qué hizo el arquero? Vamos, tenemos tiempo al menos de empatarlo, viejo. No, viejo, es que nos domina la pelota esto. Mira cómo juegan para atrás. Pss, ganan tiempo ellos ahí, hacen mucho tiempo dando los pases atrás. Falta, falta, falta. Cobra, sácale amarilla. Era gol de la fecha, Gamboa, claro. Tenés que sacarle roja. Ahí, pibe, mirá, lo rompió el jete, viejo. Pero no te vayas, dale. Rafael, dale. ¡No! Otra vez, viejo, dale. ¿Cómo puede ser? No, pero ya tengo también. Dale, dale, viejo, dale. Ah, se nos va a terminar el partido, es el tema. Se pasa rapidísimo el tiempo. No, 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 no. No, por favor, no, decime que no. Pero lo dejé, no lo dejé, no lo dejé de vuelta. Por Dios, ¿dónde va? No, mira, mira cómo dan los pases esto. ¿Qué son? El Bayern Múnich. Va, va, dale, dale. No, es si pasa eso. Sabe lo que era si pasaba, ¿no? Va, dale, dale, presione, 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 que se nos pasa el tiempo. No, dale, dale, Pablo, dale, Pablo. Ay, no, no. No, mira vos. Ganó Pablo. Ah, qué mala suerte, viejo. No, es increíble. No, dale, 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 Pablo, dale, dale. No hace falta que me lo diga, Pollo. No, pero es un pase filtrado que doy. Y jamás que decía que no sé. Casi, casi, estamos ahí. Pero viejo, se nos pasa el tiempo. Quedan menos de 5 minutos. Bueno, 5 minutos que acá son minutos. Dale, dale, viejo, dale. No, no, no.
gol de suerte. Dale, 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 dale. Es igual de suerte que hice, muchacho. Y dale, dale, dale. Gané. El empate es lo último, muchacho. Gané, que digo. Empate es lo último, muchacho. A lo Belgrano, viejo. No me lo puedo creer, es increíble. Espero que voy a ver si alguien no me escribió en el chat de YouTube. Que no, no te. Ahí está, gracias. Pasa parche. El parche, chicos, es de AZ Games. Si ustedes lo buscan en YouTube, busquen parche AZ Games P2006, Liga Argentina 2000, Liga Argentina 2023 o 2022. Y le sale ahí Benedetto y otros jugadores más de Boca y River y San Lorenzo, equipo así. Y bueno, ahí se lo descargan. No, no tengo el video ahora, pero se los pasaría. No, no sé si lo tengo, es el tema. Si quieren, al final del stream se lo busco. Hey, muchacho, penales, ¿no? Uy, Dios. Uy, qué. Ah, no, tiempo extra primero. Uy, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Como el otro día le sacaron la línea versus Godoy Cruz. Es verdad, solo que esta vez fútbol. Ahí tendrían que hacer un video ahí. Lo que pasó, lo que tendría que haber pasado. Vamos, ¿quién lo hizo? Vegetti, ¿no? Una suerte igual a Vegetti. ¿A dónde vas, Rébola? ¿A dónde vas? Pero bueno, no importa, anda Rébola mientras lo corte y no lo deje avanzar. Bueno, lo corto en pomo. No pasa nada. No, 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 no. ¿Qué falta que hago? Pensé que no. No hay que cobrar falta. Es verdad, como el otro día. Me dijeron, no, es verdad. No me dio cuenta de esa jugada, de verdad, de razón. Muy parecido. Arquero, quiero, quiero, quiero. Bien, arquero. Salí largo, arquero. De que ahora lo podemos ganar. Ay, si pasó eso. No, no, no dejé ir, no dejé ir, no dejé ir. No. Se va a meter en el área este. Quiricocho. ¡No! ¡Losada! ¡Losada, hermano, Losada! Losada en la línea. ¡Tú! Dale, saque, 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 pide, saque. No lo dejé ir, no lo dejé ir. ¡No! ¡No! Saque, saque si quiere ganar. ¡Vamos, que tenemos una más, tenemos una más, tenemos una más! ¡Va, va, va! ¡Dale, dale, 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 dale! Mira si se lo ganamos la última, mira si se lo ganamos la última. Bueno, la última no, todavía no, pero. Ay, no, no, le eché mal el centro. Que tendría que dar el pase y llegó hasta el arco. La típica, ¿viste? Pero bueno, ya está. A ver, a ver. Bueno, primer tiempo, muchachos. Uf. Qué nervio, porque nos tenían contra el arco ahí. Ojo que vamos a jugar ahora. Ojo que vamos ahora en el arco de donde hicimos el gol, Uy, bueno, ellos también van donde hicieron el gol, ¿no? No, hicieron el gol en el otro arco, creo, ¿no? Vaya, ni me acuerdo ya, es que yo me olvido tan rápido las cosas. Dejé muy, no lo dejé muy. Uy, mira la falta que hago. Es que yo me tiro mucho al piso. Bien ahí los que alientan, bien ahí los que alientan. Sí, que no la tocó el arquero. No, no, no. Salven eso. Bien, dale, 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 dale. Che, corre, falta ahí con el piso. Ay, no, mira vos. Pasa de esa. Sigo solo, creo. Va, va, dale, dale, dale. Bien, el corte ahí, Ulises, bien. Uf. Me parece que la línea de tres que me dijeron ahí en el chat funciona, ¿eh? Funciona, funciona.
A ver. Vamos, presione, presione. Es verdad, porque estamos más adelante, no estamos tan atrás ahora. Estamos presionando un poco más ahora, eso es lo bueno. Vamos, salgámosle, pibe, salgámosle. Bien. Se corte ahí. Ay, no pasó, viejo. ¿Cómo es esto? También yo trato de tirar los pases. ¿Sabe dónde, no? Va la última, a ver si la última. Ay, no, aquí le doy el pelota. No, va, dale, dale. Yo me tiro mucho el piso, aviso, para recuperar. Bueno, a veces hago falta, la mayoría de las veces, pero bueno. Oh, loco, no puede ser, no tengo ninguna chance y se termina el partido ya. Se terminó, vamos a penales, muchachos. Ya está, juegue de penales, por favor. Ella penales el chat a dos manos, ¿viste? Vamos, güey. A ver, Vegetti lo voy a dejar para el final, para el último penal. Va. Rébola primero como. Vamos a hacer como fue en la Copa Argentina el año pasado. Rébola primero, sus bieles, creo que era, o esa, no sé. Bueno, ahora no lo tengo, pero a ver. Bien, tenemos a Peli, Vegetti, Comba. Comba lo vamos a poner acá. Ahí está. Ah, muchachos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que sea lo que Dios quiera. Está lesionado Pablo, no. No, no, pero Pablo sí puede. Para que no patee yo. Para que no patee yo. Me lo pateó el juego, no. No importa, se lo ataca un abuelo Osada, mirá. Mira, mira, Quiricocho. No, mira, clavo al ángulo. Es que no pateé recién porque sí, como me demoré, claro. Oh, vamos, bien, bien. No importa, no importa, no importa, no importa. Se la atajo, no importa. Quiricocho. 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 Ay, Dios. Están ganando uno de arriba ellos. Dios. Vamos, pateé el medio. Pensé que iba a patear más la esquina y no, pateé el medio, no pasa nada. Quiricocho. ¡No! Oh, Dios, mira vos. Ahí en el palo. No la atajó el arquero, ¿qué dice? Quiricocho, no, 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 no. No puede ser, viejo, no me la conté. Tan cerca y tan lejos la ve. No importa, le mandamos otro. Si le pinta, le mandamos otro. Si le pinta, le mandamos otro, muchachos. Si le pinta, le mandamos otro. Pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Uy, no puedo volver a Alberto. Mentira. No, muchachos, le mandamos otro si quieren. Si les pinta, le mandamos otros. Otro más. No, no puede ser, padre. Oh, es tan cerca. La barra está llegando. Mendocino te lo. De verdad. Ay, Dios. Le mandamos otro, muchachos, si quieren. Rápido. Si me dice en el chat, le mandamos otro y mientras hago pre. Para, voy a devolver. Bueno, punto, iba a decir. No, para, no sé qué hacer. Yo me lo quiero instalar. Claro, no, pero es para. Para, yo lo tengo acá en el compu, Matías. Perdón que decirle el chat. Voy a darlo otro, sí, otro más. Uno más al menos, vamos para ver. Barra, Paul, no, ¿cómo era? Para. No, ¿cómo era para? ¿Cómo devolver los puntos? Que no me acuerdo. ¿Cómo devolver puntos en Twitch? Para que no me acuerdo cómo era esto. ¿Cómo hago para devolver los puntos? O sea, ¿con cuál canal era? ¿Con cuál comando era? No me acuerdo cómo era. Barra pre. Ah, no, es que era barra prediction. No sé por qué hice pool. No, es que era prediction. Bueno, no importa, total. Ahora van a volver a ganar los puntos. A dormir se dijo. Pará, ese no te vaya. Barra. Prediction era, soy un club, hice mal leer. Poner indicaciones a los jugadores que quieren marcar, etcétera, eso sirve banda. Es verdad, es verdad. Es verdad. Para. Ahora sí, paso a. Paso de fase. Vamos a hacer una más y vamos a ver qué onda. Resultado sí y no. Ahora sí.
Son 30 segundos. Voy a iniciar la predi. Entendido. Ahí está. Hice la encuesta, muchachos. Ahí pueden votar. Ahora sí pueden votar. Perdón, lo de antes no funcionó. Lo de los. ¿Cómo se llama? De los puntos. No funcionó nada. Ahí está. Ahora, si quieren votar, ya pueden votar. Ahora sí. Sí, bien, bien. Gracias por tirar la buena ahí. Vamos a jugar mientras se sigue bancando. Bien ahí, bien ahí. Gracias a los que siguen bancando posta. A lo de YouTube también. A los que siguen bancando posta. Estoy viendo acá todo el chat, todo. Bien, 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 bien. Vamos, vamos con el próximo partido. 32, 10 minutos, elegir equipo. Bien, estamos. Estoy a elegir a Belgrano. Voy a poner a Belgrano de aquel lado. Para. ¿Y? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa en esto? Para, ¿por qué no me deja? Ah, pues tengo que ser sí o sí de este lado. Bueno, no importa. Vamos a jugar acá. Bueno, me toca contra Costa de Marfil. Igual tendría que cambiar esto un poco. Bueno, no importa. Ya fue. Vamos, empezamos, muchachos. Empezaba así, no, ahí. Ya fue, ya fue. Vamos, sí, bancando bien. Ahora empezamos, muchachos. Vamos. Que Dios nos ayude. Una más. Y que Dios nos ayude. Ay, qué nervio, por Dios. Vamos, vamos, bien ahí. Vamos, vamos, que ahora sí. Estadio, bueno, vamos con Alberdi, fue total. Esto no tiene ni cancha esto. Además, Alberdi nos hacemos fuertes. ¿Dónde está? Mira, vamos. Vamos con Alberdi por primera vez. Y que sea lo que yo quiera, muchacho. Que no sé si estaremos con la misma línea de antes. Qué mal que nos fue recién. O sea, mal, pero por el sentido de que. Que perdimos por penales, güey. Y además porque el penal ese yo ni lo pateé. Lo pateó la computadora. Si lo pateaba yo, a lo mejor, no sé, lo erraba, pero lo pateaba yo, no sé. O esto debe ser re bueno. Esto debe tener una velocidad tremenda. Esto. No, no me la conté. Quiricocho, Quiricocho. No se le va, viejo, dale. ¿Quién es este? ¡Sacá la pibe! ¡Bien, Lozada! ¿Pero por qué no la sacó? Medio raro el rival, pero bueno, sí, no importa. Para una Libertadores, sí. La verdad que sí. Bueno, ya está. Salvamos, muchachos. No importa, no importa. Dale, dale. No sé, pero acá está, no sé, está Kylian Mbappé y con todo acá, no sé. Dale, dale, dale. Tengo que tratar de ganarlo el minuto uno, muchachos, si se puede. Va, va, dale, dale. Ah, mira vos, era buen pase. Era buen pase. Dale, dale, dale. Bueno, que están los tirantes ahí en la barra, sí, sí. Lo único que sabes que no está, que a mí me gusta siempre y siempre lo digo, el trapo ese negro de la barra, el que cuelgan ahí, ese siempre con ese ganamos siempre. Y no lo pusieron acá. Ese, no. Está buenazo ese trapo encima, ese de los piratas celestes al verde, está buenazo ese trapo. Me encanta a mí. Y eso que yo no soy, viste, de mirar mucho trapo, bandera, cosas así. Pero está bueno, está bueno, está muy bien hecho igual el estadio, muy bien hecho. Espero que saquen la próxima actualización, por así decirlo, del nuevo. Dale, viejo, dale, vamos, Pablo, vamos, Pablo. Ah, pará, que acá no tengo la línea 3. Bueno, lo hago en el entretiempo, si. Según cómo vayamos la tabla del partido. ¿Qué pasó ahí? ¿The fuck? Pero. Donde el pase hace 2 horas, viejo. Presione, Pablo, presione, presione, presione. Sigo tomando vino. Ay, no, mira, no pasó.
Uy, Dios santo. Es que esto, no sé, tienen una pinta de que nos van a pedir un baile en el segundo tiempo. No, no es por nada, pero. ¡No! ¡Le quedó el rebote! Saque de ahí, saque, 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 saque. Ah, lo pasó, viejo. Vamos, viejo. Venimos la pelota. Sí, me hace falta un delantero más, me parece. Ah, no, el pase que dio Miño. Creo que fue Miño. No. Pará, no grite nada. Ese hijo de puta nos pone en la cancha vacía siempre llena. Es verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón, toda la razón. No. Pará, ¿por qué lo empujó? No, 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 decime que no. Decime que no, el cocho. Ahora, ahora, voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio antes de que. Si no, ajuste la alineación. Cambia la alineación. No, acá. Pumba. Ponga la misma de recién porque juego muy bien, me parece. El tema es que tengo que sacar a quienes rojas nuevamente. Poner a Tomasetti. Lo voy a poner con Pagnucci para el ataque. Bordagaray lo voy a poner por. Que no me deja cambiarlo por cosas. Ah, no, ahí está. Lo saqué por Mini. El tema es que. No, para, voy a ponerlo Mini nuevamente. Pero ¿a quién saco? Oliver. Es el tema. ¿A quién pongo entonces? ¿Ulises Sánchez o a Comba? Comba jugó bien recién. Parece que Comba puede ser una buena. Ya está. Este lo cambio por. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Ah, déjalo así, no sé qué. No sé qué hice. Otra vez con, la, con las cosas Lázaro ahí. Oliver, como compañero chihuahua, no sé. No sé qué hice. No sé qué hice, muchacho, no sé qué hice. Bien, bien, dale, dale. Dale, dale, dale. El comba de 3, de 3, mira. Oh, por ahí funciona, ¿quién, quién te dice? No. Ese que le erró. Ya, ya, Touren Albert. Qué grande. Sí. Qué grande. Ay, Dios, qué manera de reírme yo con esto. Muy random, pero bueno, ya está. No. Igual, viste que lo buscan por donde está. Por donde está Comba, que saben que no es 3. Mira que corte ahí justo. Vamos, vamos, Pablo, vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡No, no! ¿Cómo pegar el palo así? ¿Cómo pegar el palo así, hijo? Encima no se va la pelota, yo pensé que sí. No, no. Tengo amarilla con el coqui, mira. ¡Ah! ¡Quiricocho, quiricocho, quiricocho, quiricocho! ¡Uf! Siento, siento, el partido, pará, pará, no tengo que, no tengo que. Vale, vale, viejo, dale. ¡No! No, mira vos cómo le salió por el medio. Pa, dale, dale, Pablo, dale. Dale, Pablo, dale, Pablo. Falta, cobra falta ahí. Cobra falta ahí. No me cobra falta, no me cobra nada, ¿se dieron cuenta? Para mí era falta roja y roja para el arquero también. Uy, Dios santo, Quiricocho. Decí que pateó medio débil. Falta, juez, claro, falta, falta. Ay, Dios, no puede ser. Banco. Amonestado cualquiera. Vamos, vamos, dale. Que segundo tiempo. Tengo ganas de hacerlo, muchacho. El gol de recién de Vegetti fue increíble. Fue increíble. Oh, la bujía. Qué falta que le hizo. Creo que fue el colo.
Creo que fue el colo. La falta que hizo. No, muchachos, que el contra tenemos que aprovechar nosotros. Tengo que tratar de que no nos hagan ningún gol en lo posible. Uy, mira cómo pasó. Se va. Uf, un miedo me dio en ese jugado. Pensé que le iba a meter el medio nuevo y iba a aparecer uno solo y le iba a mandar a guardar. Es el tema. Una jugada muy complicada, pero bueno. El pez puede pasar cualquier cosa. Bien. Dale, dale, pégale, pumba. Uy, no, batió mal, pero bueno. Fue bueno el intento de bordagar ahí, viejo. Vale, dale. Penal de nuevo, no, por favor. No, vamos a tratar de evitarlo, porque los penales. A mí me dan miedo, viejo. No. Los penales son como debatir entre la vida y la muerte. Ya, mira solo, Ulises. Dale, está habilitado, está habilitado, está habilitado. ¡No! ¿Qué hiciste? No, ¿qué hiciste, Ulises? Era por abajo. Era por abajo, Ulises. No, Dios, no, no. Encima no le sale nadie ahí, no le sale nadie. Necesito que cortemos ahí, bien. Vamos, pasale. Pas, no, pero dio el pase por aquel lado. ¡Ojo! ¿Ojo que era Bordagra? No. Va, salí, saca. Va, buen pase, vamos. No, pero demora mucho en dar los pases, ¿no? Ay, mira. Vamos, que se puede, muchachos, se puede. Mira vos. Bien. Bien, recuperación, va, dale. Pero larga la Pablo. Bien. Va, avanza, longo. Ah, ¿por qué del mal pase? Uy, lo quebró al medio. ¿Qué haces? Ahora le tienen que agregar un pedacito de la tribuna más ese estoy y la gente. Bueno. Sí, o sea, sería eso lo indicado para la nueva actualización, pero bueno. A ver qué onda. Uy, pero. What the fuck, tan complicado era. Corne, me parece. Parece que es Cornich. Sí, Cornich. Siempre que la sacamos. Sí. No. No. Uy, sí que pateó malísimamente mal. Sí que pateó mal. Cabecía, pide. Bien, es buena. Ah, mira, justo, cortó abajo. Va, dale. No, viejo. Ganó Pablo. Pero, lo empujó, viejo. Lo sacó. Dale. Encima no vale, está amonestado. ¡No! Uff, pateó malísimamente mal. Puede ser, loco, no puede ser unos nervios en el último tramo del partido. Pero larga a la pibe, ya le. ¡No! ¡Uy, burro! Decir que están partiendo mal esto. Nos estamos salvando de verdad, posta. Una locura, nos estamos salvando, viejo. Va a subir, está recansado, me parece. No. Saca al arquero.
casi anticipa. A ver si el último de nuevo, el último minuto. Bien, dale, va, va, dale, dale. ¡No! Cambio ya, pero ¿cuántos cambios tengo para hacer? Cambiar jugadores. ¿Puedo? ¿Cuál? Lo saco a, pongo a, saco el Coqui, pongo a Ulises. Listo. Saqué el Coqui, puse a Ulises, muchacho. Pero parece más Ulises ese que el otro, viejo. ¿Qué onda? What the fuck? Parece más Ulises... El Coqui... No, el Coqui se parece más a Ulises que el mismo Ulises. Dale, 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 dale. Uy, qué falta un Ulises. Ah, no cobro nada. Dale, dale, Ulises, dale, Ulises, dale, Ulises. Pablo, 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 Pablo. ¡No! Pablo, 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 Pablo. No, Pablo. Uy, casi me cayó este viejo. Ulises Rubio, nada que ver por eso. Para mí se confundieron, no sé. Para Belgrano, para Belgrano, cóbreme para Belgrano, por el amor de Dios te lo pido. Sí, 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 para Belgrano, viejo, dale. Claro. Ah, habilitado, listo. No. Mira vos, oh, justo, porque si lo daba de primero, así iba. No, ¿para qué te traje, Pablo? Claro, ¿para qué te traje? Vamos a la contra, vamos a la contra, vamos a la contra, vamos a la contra. Ah, el pase que le metió. Se cago de hambre para el pase, viejo. No, no, no me digas que la última. ¡No! La que salvó la osa, no. Oh, tiempo extra de nuevo, viejo, dale. Tiempo extra de nuevo. Ay, Dios, loco, no puede ser. Encima, no sé si puedo seguir haciendo cambios. Creo que ya no, güey. Hice tres cambios. Qué pase de mierda. Perdón, perdón. Ah, no sé si me lo decían a mí o qué. No, pero ¿por qué dan mal pase a alguno? Pase que le doy pase filtrado y no. Sentí que se pase filtrado. Ah, no, qué mala suerte. Lo merecimos más nosotros, sí, que nosotros estamos más ahí. Ay, no. Encima tengo amonestado a acoso. ¡No! No, 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 decime que no, decime que no. Sácala, sácala de ahí, sácala de ahí, sácala de ahí. Va, va, dale, dale, somos más nosotros. Somos más nosotros, tenemos que aprovechar ahora, tenemos que aprovechar ahora, tenemos que aprovechar ahora. Dale, no, ¿dónde damos el pase? No, no, no. Ganar Río, por el amor de Dios, ganar Río. Saque si quiere ganar. Otro más que saca. Vamos, reviente. Dale, Ulises. Pero Ulises, ¿por qué va con el pelo rubio? Eso es lo que no entiendo. Oh, ¿no le hizo nada? No, si dice que no le hizo nada, no le hizo nada. Dale, 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 dale. Falta ahí, cobra falta. No cobro, no, no cobro una falta para Belgrano. No cobro una falta para Belgrano, viejo. Lo cual este marfil no hace nada, no, defiende nomás. Defiende porque se están salvando encima. Tengo un nervio, unos nervios tengo, muchacho. Sí, porque nos vas a más cerca, o sea, nos lo merecemos hace 2 horas nosotros. Merecemos hace rato el partido nosotros, pero bueno. No se nos da, viejo. Va, dale, dale, dale. Bien, bien, ese rebote, Ulises, bien. Vamos, 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 vamos.
Vamos que se puede, muchacho, vamos que se puede. Vamos para ahí, para. Penal, penal, penal. Penal, 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 penal. No, penal, no, era penal. Era penalazo, viejo. ¿Cómo que no me cobras penal? Era penal, viejo, dale. Cobra falta. Cobra falta, viejo, dale. No me cobra una falta el árbitro. Rata. Rata, rata. Ay, no puede ser, viejo, dale. Estamos hace 2 horas ahí intentando. No, no, no. Uf, lo tapo justo. Lo tapo justo, hermano, lo tapo justo. Alto robo, alto robo, alto robo, viejo, dale. Mira, peinalazo ahí. Ahora que no vaya a ser que. Vuelve a defender, Pablo, vuelve a defender, Pablo, vuelve a defender, Pablo. Uf. Esta es la única, creo, una de las únicas jugadas que tuvieron ellos, ¿eh? Porque en el otro arco no atacaron una vez ellos. O al revés, no sé. A lo mejor atacaron más en el otro arco y nosotros defendimos, qué sé yo. No, 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 viejo, no, no. Quiero. Oh, Losada. Bien, Losada. No, otra vez penales, muchachos. Otra vez penales. Me parece que tiene pinta de penal. Penales, sí, penales, penales. Ay, Dios, tengo unos miedo, tengo. Tengo miedo, esperen que voy a ver acá la gente de Idoso. Hola, loco, y tu seguidor, mi humilde opinión, también se va al descenso por cabrón. Pará, 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 no pasa nada, capitán, ¿cómo anda? Coste marfil 9, Vegeta no sé. Ve, pará, pará, ahora no ataco ninguna vez, coste marfil. Che, ponelo a Besar en el primer tiempo. A César, no, pero César no está acá, no me sale ahora. Creo que lo tengo que poner a arranque, sí o sí. Si se puede, el próximo pruebo para ver qué onda. Partido penales, muchachos. Voy a ponerlo a Vegetti primero esta vez. Ulises Sánchez. Vamos a ponerlo acá. Zapelli. Comba lo vamos a poner quinto. Longo no va a partir porque tengo miedo que. No, a verlo. Vamos a ponerlo a Regol. Vamos con eso. Te digo, no, yo, muchachos. Vamos. Oh, bien, viejo. Arranca muy bien. Arranca muy bien, arranca muy bien. No pasa nada. Quiricocho, 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 Quiricocho. No, mírale, ahí en el palo. Vamos, Bruno, No, Brunito. Se abre mucho el penal en algunas zonas. Quiricocho, por favor, Quiricocho. No. Puede ser, loco, no puede ser. Oh, bien, bien. A ver si se lo atajo. Uy, se lo tengo que atajar, viejo. Se lo tengo que atajar. Ay, Dios. Tengo que hacer ahora sí o sí. Gol, bien, bien, Ulises. A ver si se lo atajo. Decime que se lo atajo. Decime que se lo atajo. Decime que se lo atajo. Oh, y tengo que hacer y. No, no puede ser que los penales siempre me vayan tan mal. Porque el partido lo tuvimos siempre, nosotros. Ah. No puede ser, hermano. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Vamos, muchachos. Dimos todo lo que se pudo. Lamentablemente, no fue nuestro día. Ya jugaremos otra en una próxima ocasión. Jugaremos de nuevo. Y vamos a tener revancha. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo se llama? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Voy a dar los puntos estos por mil noches, por mil años. Puede ser, viejo. Pero bueno, ya está.
se puede hacer nada. No se puede hacer nada ante eso. Voy a darlo. Bueno, si alguien votó. ¿Cómo se llama? Bueno, se ganará los puntos. Pero bueno, muchachos, llegamos a ataque con el stream de hoy. No sé si quieren hoste a alguien raide en realidad ahora, porque ya no hay más hoste. Creo que voy a ¿cómo se dice? A raider un amigo que está ahora en stream, que es, ¿cómo se dice? Que está jugando un juego ahora. Y ahí, si quieren irse a bancarlo ahí un rato, está bueno, estaría bueno. Así que los voy a dejar con él. Les agradezco a todos, de verdad, los que han estado en YouTube también, y a los que están en, ¿cómo se llama? En TikTok. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo stream, ¿sí? Muchachos, cuídense mucho. Gracias de verdad, de corazón, de puro, que estos días voy a volver a hacer un stream. Ya voy a ver qué día, pero voy a hacer otro stream, así que si quieren pasar, vamos a jugar PES y demás, así que lo vamos a pasar de día. Cuídense mucho, de verdad, gracias por haber bancado, y bueno, nos estaremos viendo en un próximo stream, ¿sí? Cuídense mucho, saludos a todos, y nos vemos en la siguiente. Únanse al raid, exclamación raid, aunque sea de instituto. Bueno, muchas gracias, agradezco de verdad que se, a todos los que se unen. Cuídense mucho, y gracias a todos. Únanse al raid, muchachos, cuídense, y nos vemos. Nos vemos, gente, cuídense mucho. Nos vemos, gente de YouTube también. Cuídense mucho.